Sí, lo tenés que subir a un Google Drive y compartirlo, una cosa así. Una, eh, Toto, hay una app que se llama FileMail, que vos directamente ahí agregás el archivo y te dice si, cómo lo quieres mandar, si como un email o como, una, o como un link, y pones como un link con un mensajito y te, ya te deja el link y vos le pasas al que quieras el link y se lo descarga. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Tenis desde la trinchera. Yo acabo de llegar de la trinchera. Le contaba a mi amigo Toto Arriaga que acabo de comer un sándwich de jamón y queso, pues no había comido y estuve eh, todo el día ahí en la trinchera metido a full con Omar en la Blooming Cup. La verdad que es un torneazo. Me encontré con jugadoras, con amigas que no veía hace un montón, eh, pasándola muy bien en la trinchera, como siempre. Hablé con Gaby Marcus. Hablé con estuvo, está Omar a fondo, que con Omar nos cruzábamos tipo Braveheart, espalda con espalda y nada más. No teníamos mucho tiempo para charlar porque había ocho canchas simultáneas más una de entrenamiento. Hoy jugaba la cual 64 jugadoras, o sea, era una locura y era un partido atrás del otro. Hans me hizo acordar al, cuando hicimos el G3, ¿viste? Y bueno, íbamos de, de cancha en cancha. Todos partidazos, todos muy entretenidos, muy buena onda. La verdad, le mando un, un abrazo enorme a toda la gente de la Blooming, que, que están haciendo las cosas de manera muy profesional y han hecho y armado un gran torneo en una era, en una etapa muy delicada, que es esta etapa del COVID. Las chicas muy contentas y, y nosotros también por estar en la trinchera y por estar disfrutando del tenis y de estas novedades y noticias que que no terminan, que no se acaban y que, y que son cada vez más bonitas. Señor eh, Toto Arriaga, ¿cómo está usted? ¿Está en Brasil, en Argentina? ¿Dónde anda? No, la verdad que ya se volvió a Rosario, también después de, de una semana ya que, que pegué la vuelta, así que bueno, disfrutando los primeros días en, en la ciudad que lo vio nacer a uno, y bueno, siempre siguiendo el tenis, esta semana lo que fue Acapulco, muy metido, también lo que... Lo que pasó con el Challenger siguiéndose babá a todos, y ahora expectante de la Blooming, de todo lo que vos nos contás, de lo que nos va a ir contando todos estos días, de lo que va a ir subiendo también Omar y bueno, de lo que se viene en Miami también, la verdad que un torneazo. Y además, acreditado en Miami, Toto, ¿podemos dar esa noticia? Sí, sí, tanto yo como el Niño Maravilla vamos a estar bancando los trapos de Bea de Tenis ahí en Miami. Una vez más. Buenísimo, Buenísimo Toto, gracias. ¿Cómo estás, Lucho? Bien. De, tranquilo. De, tranquilo, sí. Después de la, de la transmisión tras noche ayer, muy bien. En un momento parecíamos, ¿cómo se llama esto? Función privada. Los que hablaban de, de las películas a la noche y empezaban a... Nosotros en vez de tomar alcohol, tomábamos helado, Lucho. Sí. Hoy me compré un cuarto de helado por, porque me quedó el, la espina anoche. <laughs> ¿De cremolati o de otro lado? No, 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 de, un, de otro lado. Bueno, bienvenido, Lucho. Seba Génova, ayer brilló con sus intervenciones. ¿Cómo, cómo llega a la mesa? ¿Cómo anda Seba? Bien, Digo, muy bien. Contento por, por la transmisión de ayer porque había 120 personas a las dos y media de la mañana. Una locura lo de la gente. Así que contento y bueno. Eh, nada, eh, lindo programa salió ayer y esperemos que hoy es lo mismo disfrutaste. Esperemos que lo podamos disfrutar hoy. Chicos, vamos a organizar un poco eh, en dónde estamos parados. Seba Báez, campeón. Ya nos vamos a meter ahí. Nos vamos a meter en la WTA también. Nos vamos a meter en la Blooming. Eh, pero vamos, a, vamos de mayor a menor, si quieren. Vamos a tener que hablar de nuevo de, lo, de parte de las cosas que hablamos ayer porque ayer medio que se lo pisamos al hablemos, pero ayer la transmisión de la final del ATP 500 de Acapulco y la de Cebolla que cayó con Granollers contra los hermanos que venían del after, como, como los bautizamos ayer. Pero tenemos que hablar primero del ATP de Dubái, en donde Aslan Karatsev derrotó por 6-3 y 6-2 a Lloyd Harris, y tenemos que hacer el análisis de la mesa. Me gustaría empezar haciéndolo con mi amigo Toto Arriaga, que ayer no estaba y que nos va a aportar mucho. Y que quería saber tu opinión, Toto. Sí, yo me acuerdo que el otro día hablábamos. Eh... El último día del programa, el jueves, sobre lo que iban a ser las semifinales, que los cuatro jugadores eh, se lo merecían también por su juego, y que después en de semifinales pegaron la sorpresa tanto Harris como Karatsev, Capaz que ya no tan sorpresa, pero los dos jugadores que menos se pensaban que iban a llegar, pensemos que era una final de un jugador con un Waikar y el otro proveniente de la Quali. Y, y bueno, sorprendía estar ahí, que estén ahí. Hoy en día ya lo de Karatsev ya da, da que hablar para muchos, ya es una realidad. Imagínense que después de este torneo va a pisar el top 30, va a estar 27, o sea, ya es un jugador bien metido ahí, lo que es un inicio de año tan, tan anormal para nosotros, haberlo visto ahí, aparecer de, de la nada y hoy que esté ahí tan metido, es por algo, la verdad. Eh, y bueno, el partido de ayer yo creo que, por lo que pude ver del de, de partido, que fue un, un gran juego lo, lo, que, lo que pudo hacer. Eh, lo dominó y, y supo demostrar todo lo que venía jugando, lo supo plasmar en ese partido. O sea que me parece que estuvo bien ganado por, por el ruso, que bueno, sigue con esta racha muy buena de este año. O sea, solo perdió dos partidos, uno de ellos con... Y el otro con Dominic Pin. Total. Gran pasada, Toto. Seba, ¿te acordás cuando, cuando estábamos viendo el abierto de Australia y, mm. y vimos el P que jugaba contra Karatsev? ¿Estábamos asustados? y vimos los primeros games y dijimos, mamita lo que juega este muchacho, hay que tener agallas también, Seba, para, para de decir lo que dijimos, porque no, no dudamos en, en afirmar que estábamos viendo un gran jugador cuando podía ser una racha, después terminó llegando a semifinales y ahora ratifica lo que es en cancha rápida como jugador Aslan Karatsev, que consagrándose campeón, derrotando a Rublev, que como dice Raúl, es el goat de los 500, Seba. Sí, 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 a mí, a mí lo de Karatsev que más me sorprendió, eh, no sé si pudieron ver la final, que cuando ganó el partido, eh, festejó como si hubiera ganado un partido más saludó al rival y se fue a sentar es como que está enfocado en seguir ganando, porque creo que sabe que es su año este se, se destapó, o sea, maduró de más grande con 27 años, cumple 28 en septiembre eh, y cuando lo vimos, eh, cuando lo vimos jugar contra Diego en Australia, que desgraciadamente Diego fue apuliado ese partido, eh, vimos que no era algo normal, que no, no iba a ser un, un amor de verano, como dije anoche, porque ya estamos en otoño y sigue demostrando. Eh, no fue un solo torneo, no fue una Australia. Eh, y también voy a discrepar con algo que dijo Gons anoche, que no lo veía como un jugador de polvo de ladrillo. Para mí el polvo de ladrillo puede sorprender. Eh, principalmente porque lo veo, lo veo jugando muy profundo. Eh, muy profundo a Karatsev. Y no, no es que. Todos los partidos eh, tiene por momentos eh, no sé eh, baches donde juega corto o largo no él tiene una regularidad impresionante a la hora de jugar profundo en todos los partidos que por lo menos yo le vi especialmente contra Rublev que bueno eh, yo quería que ganara a Rublev porque es un tenista que me gusta mucho pero la verdad que ese fue un partido de semifinales y, y Karatsev nada, mereció ganar sin dudas Lucho Estamos hablando de un jugador de 27 para 28 años. Y, y, y me gustaría preguntarte acerca, porque vos que sos un tipo admirador y fan y aplicado respecto a las estadísticas, ¿cuál es la edad que nos da promedio de eh, cuando los jugadores alcanzan su, su pico de rendimiento? Yo creo que es 25 años. No sé lo que opinás vos, Lucho. 25 años eran los 90. Eh, esa era la edad, la edad de, del, del ranking pico, digamos. Eh, 27 años fue una década después, y te diría que hoy ya estamos en 27-28 años, en, en pico de la mayoría de los jugadores. Eh, se fue alargando toda la historia esa. A ver, Caracé ruso. Eh, no quiero poner sospechas que no tengo comprobadas, pero en los rusos hay un tongo bárbaro, todo el mundo lo sabe. Y Carabsé jugaba bien en Challengers, o sea, había ganado Challenger, pero me, me, me es un poco sospechoso esto. Que un tipo con tanto margen vaya, va a Australia, juega tres torneos ATP y ya gana un 500 siendo grande. La verdad no puedo pensar bien. Okay. Creo que, tengo que pensar mal, ¿me entienden? Sí, sí. pero yendo Lucho sí. a las edades, ahora voy a volver con Seba, pero yendo a las edades, digo, existe también como un reflorecer o, o una reexplosión que para algunos es la primera a los 28 o 29 años, como le pasó a Brinca. Como le pasó a Verloc, como le está pasando ahora a Bagnis, con un poco más, pero digo, hay como una tercera vuelta, ¿no? Y por ahí el, a, vamos a sacar a Karaksev. Te hablo a nivel eh, general, históricamente, eh, en, en lo que son los jugadores de ATP. Es que sí, en realidad tenés más posibilidades de, de volver a entrar siendo grande. Eh, yo creo que. Más allá de, de, del trabajo que hizo Bagnis con Wally, Bagnis cometió muchas equivocaciones. Sobre todo empezó a jugar con una raqueta que no lo hacía ganar. Eh, no de casualidad vuelve a su raqueta. Y eso a veces los jugadores eh, en realidad... También un poco pactan un poco de seguridad económica con una marca y después se dan cuenta que no ganan y después no te sirve para nada la seguridad económica porque te dura un año. Y el ranking lo perdiste y para volver a recuperarlo tardas dos años en volver a meterte. Lo mismo le pasó a Bashir Billy. Estuvo un año sin ganar jugando con Dullo, vuelve con Head y gana un torneo. O sea, es casualidad y no, la verdad es que no. Yo sabes que veo, Lucho, que la hay muchos jugadores que no le dan bol tanta bola a la raqueta, no le dan tanta bola a las cuerdas, y yo creo que subestiman un poco eh, el tema de los detalles, no todos, ¿eh? pero hay muchos que dicen: No, yo juego con cualquier raqueta, yo, yo juego con cualquier cuerda, y me parece que en ese cualquier cuerda o cualquier raqueta puede pueden haber 30, 50 y hasta 100 posiciones en el ranking. Eh. Mirá, la, la historia te lleva a que los jugadores no son muy, muy amantes de cambiar sus raquetas. Lo que pasa es que muchas veces vos accedes a un determinado posición en el ranking y ahí te viene la oferta. Y la oferta generalmente es para que te cambies, porque también la marca que te sponsorea sabe que te tiene cautivo con su, con su raqueta. Entonces no es la que más te va a ofrecer. Generalmente te va a ofrecer. Una marca que no tenés. Vos fijate, Ruler, los problemas que tiene con la raqueta. Eh, Kachanov ya cambió tres veces de raqueta. Eh, bueno, y así pasa con todos. Viste, te, te ofrecen plata y la plata la necesitas, entonces, y ahí pactás un poco el resultado por la plata, que en principio vos pensás que vas a seguir ganando, pero no. Igual Diego, está eso que vos decís de, de los jugadores que, que piensan que pueden jugar con lo que sea que no les dan tanta importancia a raqueta y está el otro, el otro lado opuesto de como siempre se ha hablado acá en la mesa, de los jugadores que toda la carrera terminan jugando con el mismo modelo de raqueta porque ahí se sienten cómodos ¿viste? tenés esos, esos dos opuestos Sí, total Toto, pero lo, a lo que voy es comparado con el mundo amateur yo siendo ellos de los que están en la Liga Galáctica y serían los F1, yo bancaría, a ver, estoy más de acuerdo con que un tipo sea meticuloso, histérico y obsesivo con las raquetas y las cuerdas estando en ese nivel, porque yo conozco gente que es meticulosa y obsesiva y juega los fines de semana. Eh, un torneo amateur, más allá de que quiere ganar, pero eh, encuentro muchísimo atrape en tipos que no juegan profesionalmente y, y cuando vas a los profesionales te encontrás, yo pensé que yo digo, no, bueno, el profesional tiene que ser un histérico, hay histéricos, pero está bien, viven de eso y para mí los detalles pesan mucho cuando nadie se saca ventaja. No sé qué opinas vos, Eva. No, sí, lo del cambio de raqueta... Me parece también algo bastante raro. Yo no, no sabía eso de que Cachanova había cambiado tres veces. Eh, es una bestialidad. Eh, tal vez la gente y todos recordemos un cambio así galáctico, por así decirlo, fue el de Djokovic cuando era muy joven. Que también hace unas semanas hablábamos del, de, de que Djokovic cambió las raquetes, también cambió un poco el movimiento de saque. Pero, pero sí, yo creo que la gente, los tenistas, eh, algunos subestiman, eh, subestiman la tensión, subestiman. Eh, eh, el, el uso que, que le dan a su raqueta, que es su arma de trabajo. Yo creo que más de uno, si hubiera cambiado y le hubiera prestado atención, hubiera tenido una carrera muy diferente y hoy podría vivir hasta los 100 años del tenis sin tener que hacer nada. Pero bueno, es, es así, hay gente que se lo toma más en serio y hay otra gente que no, y eso después, bueno, se ve. Pero en la historia... En la historia hay muy pocos jugadores que fueron muy fieles con sus raquetas y que no pactaron por, por dinero. Porque sí. eh, Sampras jugó dos años sin contrato con Wilson y, 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 y siguió jugando con su raqueta para ganar. Del Pot también. y cambió tres marcas en su carrera. No sí. sé cuántos jugadores conocen ustedes que hayan cambiado tres marcas. A lo largo de su carrera de raquetas, no de modelos, de marca. Sí, sí. No, 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 no hay mucho. Y, y, eso, y, eso, y eso le produjo lesiones, le produjo falta de confianza. Está bien. Indudablemente también lo que le produjo es que aumente claro. su, su dinero, ¿no? Pero, pero a cambio de qué. Yo me acuerdo de David Ferrer cuando. de Prince a Bávola que no la metió más, Lucho, y te juro que para mí, bueno, está bien, estaba grande, Ferrer, pero para mí era obvio que era la raqueta, es como si vos habrá cambiado por un contrato, pero era, se, se, se notaba, ¿viste? Cuando te das cuenta, yo me acuerdo que una vez le pregunté y me dijo, no, la raqueta no tiene nada que ver, para mí no es así, o sea, para mí sí tiene que ver, más en estos casos de jugadores que, que usaron siempre una raqueta y, y después la cambian. Sí, eh, en realidad pasa mucho eso. Eh, te puedo hablar de mil casos, eh, los tengo en la cabeza. Yo no sé cómo hubiese sido la, la carrera de otros jugadores con la misma raqueta. A mí me gustaba mucho más el Djokovic de Wilson que el gran Djokovic de Head. Ah, y los resultados son distintos encima. Y, y Djokovic, su historia es Prince Head. Wilson, Head, ¿no? Eh, pero bueno. Eh. Lucho, tenés el, el recuerdo exacto de cómo fue la, la historia con Cacha, ¿no? Porque si yo mal no recuerdo, él cambió de raqueta y tuvo que volver después de un tiempo a su antigua raqueta porque no se sentía como. Había estado creo que un año, un año con Head me parece, y ahí tuvo que volver con Wilson o viceversa porque no se sentía como. Y dijo, bueno, chavo el contrato, vuelvo con esa raqueta. Y, y lo mismo que le pasó a Roulev. Sí, fue así. Cachanov jugaba con Gel. Sí. Se pasa Wilson. Se pasa Gel, se pasa Wilson. Sí, no la sentía. Este claro. fue el, el orden cronológico. Y Roulev no, no le están encontrando la vuelta. ¿eh? O sea, Roulev. En, re, en realidad, Roulev debe pedir una cosa que nadie le quiere pagar. Y Roulev aspira a ser el próximo Davidenko es esos grandes jugadores que no tienen contratos Rublev le tiene que, que bajar la tensión a la raqueta, te lo digo yo desde acá mirá eh, desde acá <laughs> desde Argentina me doy cuenta que le tiene que bajar la tensión, tiene que acostumbrarse a jugar con menor tensión con la raqueta que tenga y a que la bola le corra más sin hacer tanta fuerza porque creo que ya está operado las dos muñecas, algo así una locura pero eso es un tema de, de, del ángulo de la raqueta cuando la lleva atrás. No sí, tiene... pero pa para mí la tensión, Lucho, tiene mucho que ver en las lesiones. Y ¿eh? sí, pero Ahí... generalmente las lesiones vienen más por raquetas muy vencidas que por raquetas muy duras. muy ¿eh? nuevas. Está bien, pero a mí me parece que él le pega muy fuerte y se resiente. Y, en la... y, no, y no despide. ¿O no? Sí, no yo, tengo esa, tanto. yo tengo esa sensación que él tiene una potencia terrible, pero también para controlar esa potencia está usando para mí mucha atención, pero bueno, eh, Lucho, Lucho es el especialista, no me voy a meter. No, no, yo no sé ni la atención que usa, no me puedo poner a hablar porque no sé ni la atención que usa, pero, pero bueno, o sea, eso, eso pasa mucho y lo, lo hemos visto en muchos jugadores. Esos cambios. ¿Ustedes se acuerdan del Zafín de Dunlop? Yo no me lo acuerdo. Yo no. Fue post número uno del mundo. Zafín firma con Dunlop. Duró seis meses. O sea, no, no la empalaba. Eh, eso, bueno. eso fue el lucho porque Dunlop tenía exceso de oferta de raquetas y dijo: necesitamos alguno que nos rompa un par. Claro. <risa> <risa> Zafín debe haber roto 500 raquetas de Dunlop en seis meses. No, pero hay, hubo, hubo muchos casos así, muchos casos y muchos cambios raros. ¿viste? La verdad que, que en la historia de, 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 de todo el devenir de la industria hubo mu muchísimos casos de, de elecciones desacertadas. Para mí el mejor Coria, el mejor Coria, Lucho jugaba con la Prince que tenía la grafite, que tenía la, la, la división, que ya lo, lo hablamos. Y el mejor nalbandián también. También lo que Prince, es verdad. Para sí, mí sí. nunca volvieron a ese nivel. Mirá que David en el 2007 le ganó a todos. eh Pero yo con esa raqueta los veía jugar mejor a los dos. No sé por qué luchó. Y era un raquetón. Es la raqueta que usé yo toda mi vida, pero pero bueno, yo no sé si el mejor navaldián es con la Prince porque él con la Ionex amarilla es a donde hace lo de París y Madrid, pero sí, sí a mí me gustaba, sobre todo Coria eh, con esa Prince la manejaba como quería después Coria tuvo con la con la, con la Prince de los agujeros buenos resultados también, sí. después vino la catarata de Coria cambiando de raquetas todo el tiempo para encontrarle la vuelta al saque o sea, Cuando te ahí, perdés. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan que pasó de, de, pasó de Prince a Head Radical? De Head Radical a Ionex. Lucho, y si vos tuvieras, tuvieras el poder del, del, del todopoderoso de, de agarrar a cada jugador junior en el momento adecuado para plantarle, como viste la película El origen, para plantarle el amor por una raqueta. ¿Qué edad es esa? ¿Qué edad? No es cuando empezás a jugar. Y no porque tiene que ver mucho con el desarrollo físico. Hay raquetas, es muy raro ver una persona muy bajita jugar con Prestige, por ejemplo. Eh, pero son raquetas que si, si vos tenés un chico muy alto, de palancas muy largas, es una raqueta que te sostiene muchísimo la bola en la raqueta, porque si no la bola se te dispara todo el tiempo por ahí uno de los cambios más acertados que parecía que iba a ser desacertado y terminó siendo acertado fue el de Babrinka con Yonex o sea Head le había rescindido el contrato a Babrinka y no le pagaba un peso y se quedaba solamente le daban las raquetas y, y Babrinka hace un cambio tipo radical y se va se va Yonex y le va mucho mejor y los de Head se deben estar cortando las venas, porque realmente era un jugador muy barato en ese momento que termina ganando tres Grand Slams. Yo tengo la sensación, sigo teniendo la, más allá de que Babrinka eh, tiene el, el, mejor rebos, el mejor revés a una mano del mundo. Pero me da la sensación de que Ionex es para dos manos, Lucho. Y no, y no le puedes pegar con una, salvo Babrinka. Es que las Ionex, eh, en todas las marcas, tienen raquetas para una y dos manos. Esa es la realidad. ¿Por el perfil? Por el perfil, por la curva de arriba. No soy un experto, pero yo que juego una mano, hay raquetas que te falta superficie. Pero no tiene que ver con. Tiene, una, tiene que ver con una cuestión de marco y tiene que ver con una cuestión de, 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 del centro de la raqueta. El tipo que pega dos manos pega mucho más en el centro que el que pega una, que pega mucho más arriba entonces ahí, ahí te cambia un poco la cuestión Vos fíjate que prácticamente no hay jugadores jugando con pure drive de revés. No, sé si se dieron, no sé si se dieron cuenta Gente, entró un perro a la transmisión y no sé qué no salió. acá acá está afuera tengo dos bestias capaz que eso ah, pues, tranquilo tranquilo todo tranquilo eh, no, no sé si se dieron cuenta de eso. Vos, vos fíjate, ¿cuántos jugadores de revés una mano conoces jugando con Aero Drive o Pure Drive? O sea, es verdad, eso que a muy. Sí, tiene su lógica. Generalmente jugar de una mano juega con control o con aero strike o con strike. El o sea, es que yo usaba, yo usaba la control, pero la strike nunca me gustó. No, no hubo manera de que me enganche, pero es verdad. Pa, es verdad. Eso, eso es bastante común. Y eso es lo bueno que tenía esa Prince Graphite, ¿no? Que iba para cualquiera. Dice Andrés Pinavaria si jugás a una mano y usás una Pure Drive, sos medio maraca. Bueno, <laughs> la usaba para dar clases. La verdad es que me, me había acostumbrado, pero siempre sentí que no era una, una raqueta para pegar revés a una mano. Eh, la raqueta para pegar revés a una mano por excelencia es la Wilson Pro Staff 6. 95. Sí, ¿6.1 o la 95? No, Lucho. Sí, señor. sí. Si jugás re gran revés a una mano, tenés que usar esa que tiene los, los divisores en el medio. Es esa. Sí, y, y entra justa la pelota. Tiene una, <laughs> tiene, una, tiene una caída de aro arriba que la pelota entra y, y queda perfecta. Después no metes otro golpe más, pero el claro. revés. La, la prende fuego. Obviamente. Después, después eh, tenés, sí, si tenés un hombro medio débil, tenés que sacar una consulta con el kinesiólogo de turno, pero... Mucha pierna, eh. poca atención, Bueno, vamos a volver un poco a la vida real, muchachos. Eh, te agrego, Seba, que Karatsev ganó... Es muy raro lo de Karatsev. Escuchen, en 2013 gana tres futures en clay, ¿ok? En 2015 gana un Challenger en Kazan en Hard. En 2017 gana F F un Future en Hard. Después, en 2018 gana cinco futures en Hard. En 2019 gana Doha, un ITFM 15 en Hard. Y en 2020 gana dos Challenger en Clay, que son Ostrava y Praga. Esto capaz que debe haber tenido que ver con, con la pandemia. Y con no, no haber podido elegir mucho la superficie. Y en 2021 mete semifinal de Australia y campeón de ATP 500 de Dubai. Me sumo a Lucho que esto es muy, pero muy, pero muy raro. Sí, va sí, sí. Sí, sí, es raro. A ver, eh, no tenemos. Eh... No tenemos como las pruebas para decirlo, pero a mí también me suena raro. Pero a mí, Karateo, la verdad que me gusta como juega. Me, me, me parece alguien que propone, alguien valiente, que, que, que se anima. Eh, y yo cuando hoy estaba viendo también las estadísticas y ganó muchos torneos en Clay, ganó muchos, muchos torneos en, en polvo de ladrillo. Por eso yo digo que para mí le pude llegar muy bien en la gira de polvo. Eh, pero sí, no, no. Empezó a despegar, sí. Queremos poner como fecha agosto de 2020. Desde agosto de 2020 empezó a despegar, ganó dos challengers, eh, los dos en República Checa, en Praga y en Ostrava, y después bueno eh, tuvo ese comienzo de año eh, encendido que hizo nada más y nada menos que semifinales en Australia, ganando a Schwartzman, eh, que un, un jugador como digo que es top ten y lo pasó por encima. Y ahora gana un ATP 500 que es, es, es totalmente impensado, le gana a Rublev, le gana a Sinner, le gana a Sonego, le gana la final a Harris, o sea, es sospechoso, no sé qué, no sé si le habrán dado algo para tomar en Rusia, algún, alguna vitamina o algo especial, y, y se empezó a destapar Karatsev, pero... Yo creo que va a ser la gran sorpresa de este 2020, porque no creo que, como dije antes, no creo que solo sea unos meses. Yo creo que va, va a seguir en el, en el máximo nivel. No, hay algo, hay algo, chicos, que no, no se habla, se habla y no se habla, que son los jugadores que juegan con riendas en el circuito. O sea, que son chicos, no digo que sea el caso de Canab C, ¿eh? que son chicos que le da para más y se quedan jugando un nivel más abajo porque ahí está el tongo digamos y es muy común es muy común en el circuito eh, a veces no tiene nada que ver con esto sino que tiene que ver con una decisión de carrera de qué jugar en cada momento porque también en, en hace 20 años o más había muchos jugadores, muchos grandes jugadores que no apostaban por el circuito profesional y apostaban por, por, por jugar interclubes y jugar torneos por plata, y eran grandes jugadores, y muchos de ellos, en cuanto tomaron la decisión de entrar al circuito, lo hicieron muy bien, como fue el caso de Giusani, como fue el caso de Martín Rodríguez, eh, que eran jugadores que no estaban netamente metidos en el circuito y, y los años que se metieron en el circuito no tardaron tardaron muy poco tiempo en estar dentro de los 150 del mundo. A mí hoy me resulta raro pensar eso, que, que un jugador que esté intentando ser profesional se dedique más, eh, no, no vaya al 120% por el tour profesional, por los torneos ATP, sino que quiera, quiera jugar a un nivel más bajo. Para mí esto va más por el lado de que la maduración le, le llegó hoy. Eh, obviamente hay algo que nosotros nunca nos vamos a enterar, eh, que podemos llegar a hablar. Todo lo que sucedió este año, estos años en la vida de él no nos vamos a enterar nosotros por nada. Pero algo le vieron también de chico, porque estos días vi que había recibido un premio al mejor junior de Rusia en su momento, que el premio se lo entregó Safin. O sea, desde chico algo, algo creo que le veían. Después no, no logró... Explotar ese potencial dentro del circuito y hoy lo estás sabiendo hacer. Pero imagínate Doto, que. Toto, eh. yo te voy, a hacer, te, te voy a hacer una historia a ver si me la compras o no. Eh. Vos no tenés plata, cero pesos. Yo te auspicio toda tu carrera. Pero hasta que llegues al 100 del mundo, vos vas a jugar 12 torneos para mí. ¿Firmás o no firmás? Sí, 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 obvio, te entiendo, y capaz... Eso es la historia de muchos chicos rusos, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero a qué, a qué te referís, Lucho? O sea, es como que te, te, se pueden tirar abajo en torneos, a, a eso vas. Y, y vos vas a va, tenés más capacidad de especulación jugando en un nivel menor al que podés jugar. O sea, como que terminan obedeciendo a un sponsor de las sombras que le dice: Acá vas a menos, perdés. En realidad, no es un sponsor, es un delincuente. O sea, claro, es arreglo de partidos. Pero, sin vueltas. En realidad, esto es, es una cosa bastante común, digamos. En... Pero Lucho, pero Lucho si, eh, eh, yo me sumo a Toto en esto. Si, si vos. Eso no sería en el caso de alguien que puede creer que no tiene potencial. O sea, ¿no te va a convenir siempre el camino de la derecha si vos tenés condiciones? No, porque, o sea, no podés salir si, si no entrás en el camino de la izquierda. ¿Me entendés? O sea, vos para jugar, para que Karasev, por ejemplo, llegue a jugar a Australia, tiene que tener a alguien que le pague los viajes, porque por más de que sea un fenómeno, él no lo va a hacer en un año el caminito. Entonces, ¿quién, ¿quién es el que soporta esa carrera? Puede ser una persona honesta, que hace un acuerdo empresarial y lo hace de buena onda, o puede ser una persona que le diga: Mira, yo te libero tanta cantidad de torneos y esto a menos lo juegas para mí. Entonces, el tipo. En, en, a ver, yo lo he visto mucho en Futures esto: ver chicos que han tenido ranking de 100 del mundo y están jugando Futures y no se sabe por qué están jugando Futures. Entonces vos decís, ¿cómo, cómo funciona? ¿Hay algo, hay un eslabón que nos estamos perdiendo? O sea, es raro que, que si el tenis y el nivel le daba a Karatsev como, como apareció este año como para ganar un ATP 500 o meter semifinales de, de Australia no lo haya podido explotar antes. Eso, eso sí te entiendo. Porque vos decís, bueno... Si el tipo les fue tan bien en este momento, ¿por qué, ¿por qué no lo venía demostrando antes? No, y hay jugadores que no quieren dar el paso hacia arriba. Porque están cómodos. Se sienten porque cómodos, están claro. Cómodos, porque están cómodos y porque pierden. Y Lucho, el... y, se, y, Lucho y, ¿y se puede ganar mucha plata en el lado oscuro? Eh, Más de la que eh. se gana en el lado claro. O sea, un, un, un 150 del lado oscuro gana lo mismo que un 40 del lado blanco. ¿En serio? Y sí. Claro, si vamos a, lo, a los números de Caralceba, había y, hecho. Y en negro, antes. en negro, Lucho, en negro. Sí, imagina, imagínate, imagínate que son cifras que por eso, por eso el circuito está en crisis. Porque vos para hacer una diferencia tenés que estar top 100. A ver, eh, Francisco segundo no había un mango todavía, ¿eh? chicos. No, eh, obvio, sí, va a pagar deudas. A, hasta ahora paga deudas, ¿eh? Entonces, eh, están toda la vida como pagando ahí. Un, y, y, y hay otros que dicen: no, mirá, yo no quiero hacer esto. Yo quiero ganar ya plata. Bueno, listo, estás 300 del mundo, tenés potencial de 100 y la empiezan a pirulear antes. Son decisiones, tiene que ver con tu, con tu honradez, tiene que ver con tu un montón de cosas. Pero... Aparece, aparece Darth Vader y hace... Nosotros hay jugadores que decíamos en los torneos, decir, un día vas a llegar en helicóptero, le decíamos a uno. <laughs> es que se mueve, se mueve muchísima plata, me imagino, eh, porque en todo lo que, es, lo que son las apuestas y eso... Eh, yo leí muchísimas notas al respecto y me informé bastante. Eh, hay una de Sebastián Toroc, periodista de la nación, que recomiendo leer. Eh, es muchísima la plata que se le ofrece a los tenistas. Y, y a, a ver, eh, gente, como, gente que se juega el mango, se juega a comer el, el, el plato de comida arriba de la mesa. Eh, aunque, aunque sienta que está defraudando, defraudando el deporte, lo va a aceptar porque es muy difícil decirle que no da tanta plata. Está mal, está horrible, porque es, es una falta de respeto hacia el tenis, hacia... hacia Pero, ¿Sabes el... lo más terrible, Seba, de esto? Es que los chicos se meten en apuestas para jugar al tenis. Hay sí. muy pocos que juegan por apuestas para... Comprarse una casa, un auto y el tenis no les importa. Hay, ¿eh? pero son muy pocos. La mayoría es para seguir jugando al tenis. Entonces, eso es lo siniestro del sistema: que el sistema te corrompe o los corrompe, porque corrompe al que al quieres que te corrompa. ¿eh? Esto es así de simple. Eh, el sistema te corrompe por tu sueño, en realidad. A mí me parece un toque raro que ponerle que si, si pensás que del lado oscuro haces dinero, eh, yo un poco lo veo esto con Karabsev, que ya hizo en estos meses más plata de toda la que había hecho en sus años de carrera. Entonces digo, si el tenis te da para, para más, pero vos decidís quedarte jugando un nivel menos, porque ahí pensás que podés hacer más dinero, pero realmente si te enfocás en tu juego, capaz que en tu juego directamente ya... Generas el propio dinero deportivamente. Y pero es lo mismo que yo te diga, mira, Toto, si vos estudias física cuántica, tenés mucha posibilidad de tener un buen sueldo. Y pero, a le voy a hacer un ejemplo. En este momento que todos la estamos remando en Bea tenis en la trinchera y que están brillando, pues están brillando, yo le veo potencial a Seba, al Niño Maravilla, a Toto, a Fer. ¿qué pasa, Toto, si vienen de un canal de, de aire o de un sitio y te dicen, Toto, si vos escribís notas a favor de tal político, o sea, de tenis, pero a favor de tal político, yo te pago mil dólares por mes. Sí. Sí, igual estaría más cerca, yo lo veo con los tenistas, estarían más cerca si estás dentro del top 200. O está, no estás tan lejos eh, deportivamente de, de llegar a a tu sueño, ¿me entendés? Y a, yo hoy de llegar así a. <laughs> pero Toto, pero, Toto <laughs> pero vos estás en el mejor, en el mejor sitio de, de, de tenis de Argentina, ¿no? Y sí, sin sí. embargo la tenemos de remar en dulce de leche, ¿viste? Entonces la pregunta es, vos me entendés, a, es, a ese lugar, Balucho, cuando te agarran así te dicen, ah, está bien, Toto, vos sos un romántico, la rompés, pero tenés que pagar el alquiler, tenés que, tener ¿Tenés que comer. Tenés que comer, tenés que comer. Y ahí viene la, el lado, el Darth Vader, ¿entendés? Y viene tan, tan, tan. Y por ahí te dicen, Toto, yo no te banco más. Me, me encanta tu, tu romanticismo con el tenis, pero necesitamos la tarasca porque es tiempo, es vida. Bueno, y, y el periodismo ahí... existe también eso, la verdad. No? Yo, yo, he escuchado, yo he escuchado chicos, entrenadores, decirle a sus jugadores, tenés que perder este set. Desde la tribuna, claro, eso es realmente lo que sucede y eso es lo que el mundo del claro. tenis que se queja. Y acá hay un comentario eh, de Felipe Eduardo Suárez Panchillo que dice: "Pero hay un riesgo enorme, te atrapan y te banean de por vida, o sea, te expulsan, no puedes jugar más al tenis". A ver, sí, los pero, casos, para, pero los casos pero, pero, de gente que expulsan en el tenis. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Seba, yo, yo lo sí. entiendo, pero ¿sabes qué pasa? No, no estoy excusando a nadie, pero hay un momento en, el, en tu carrera, en la carrera de un jugador, que ellos sienten que tal vez se arriesgan a que los baneen porque si no tienen que dejar de jugar. Claro. Entonces, sí, 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 eso sí. Yo lo, sea, decir, yo lo que iba a decir es que eh, hay muchísimos, y no, nunca vamos a saber la cifra exacta, de jugadores que arreglan partidos o como dice Lucho, que pierden un set. Y después ganan el partido, pero apostaron para, para eso, para perder, para ganar en tres sets. Y de los que agarran son el 5%. Porque, ¿El 5? El bueno, 0,1. Fui, fui muy generoso, sí, fue muy generoso. Yo creo que la gran mayoría de, de jugadores que están, y me hago cargo porque seguramente sea así, del, no sé, del 300, 200 del mundo para atrás, yo creo que siempre habrán apostado o habrán, o habrán arreglado algo. Pero aparte, las caras, chicos. Las caras dicen tanto. Si ustedes leen las caras de los jugadores, las caras hablan. Sí, también. Te, se ven tan chicos, chicos, Entonces, las caras hablan. A ver, en uno una, acá. En, uno mirá, acá dice... que, mirá, a mí me ha pasado, por ejemplo, por eso ahora los, las, los fact sheets de los torneos, los hoteles no están publicados en los fact sheets de porque te llamaban al hotel para ofrecerte cosas. Sí. Se te metían en la cabeza directamente, claro. Me están haciendo reír, Me están haciendo reír en los comentarios. Yo... Me hacen reír. Me hacen reír. La verdad es que no yo, yo opté ir por el lado del bien, pero lo, lo que se lo, lo que el, el planteo que le hice a Toto no se le hice al Toto, se lo hice a a todos, no es que se les diera un razonamiento, no es que ah, Toto se va a tentar, Toto es un tipazo igual que yo, pero ¿es que das pobre? O... Bueno, a ver, ve, tenés... vamos a hacer, un... o sea, no tenemos plata, pero estamos muy bien, ¿eh? A nivel medio, o sea, yo creo que las cosas van a cambiar y yo decidí tomar el camino largo del bien. La verdad es que <laughs> tuve 1500 dudas, pero jamás, jamás. Eh, pero vez... nunca te ofrecieron el camino del mal. No, 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 Lucho, no, 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 en serio, te digo la verdad, la otra vez me lo dijo mi hermano: si vos te dan un millón de dólares, dejad. No, de... no, 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 no. Una cosa es lo hipotético y otra cosa es que vos te encuentres con la oferta arriba de la mesa. Sí, sí. Ahí, pero Lucho... Ahí vos definís si sos una persona de bien o sos una persona de ideales dudosos, digamos. Porque si no tenés la oferta arriba de la mesa, vos no lo podés decir. Pero, pero, Lucho, pero Lucho, pero a ver, Lucho, es verdad lo que decís, pero yo decidí ir por el camino de Bea Tenis siguiendo mi pasión y no en busca de la plata. Yo tuve muchas... Ah, no, no bueno, plata. pero. Eso, eso, eso es un espíritu emprendedor, digamos, sui generis, que está bueno. Pero vos, si elegías el otro camino, tampoco está mal. El tema es. No, no, hoy... no, no no. No, no, digo, no. no critico a los que eligen otro camino, pero lo que digo es que. Yo no vine a ver a tenis a ganar plata, si después con el tiempo terminamos ganando plata todos, Me parece espectacular, pero para ganar plata, yo le digo a todos, al último lugar que tienen que ir es a este, porque es el lugar, o sea, yo soy una persona inteligente y he hecho cosas en mi vida en las que he ganado plata, pero un día decidí ir por este lado y no lo hice por la plata, porque sería muy estúpido si vine a ver a tenis para ganar plata. Pero lo que yo te digo, vos olvídate de ver a tenis o no. A vos viene hoy la asociación de tenis y te dice: Mira, Diego, tu programa se está escuchando mucho y yo necesito que todo lo que se hable en el programa sea a favor nuestro. ¿Vos lo haces o no lo haces? Con la oferta arriba de la mesa. Es muy probable que vos le digas que no, porque como no tenés nada que perder y porque tenés un espíritu de surfer incondicional, le digas que no porque no querés estar atado. Pero ahí es a donde vos tenés que decir sí o no. Está bien, está bien, se es entiende. el entiendo. problema que tienen estos chicos. Claro, nosotros, o sea. Yo creo que Hans me asesina. Puede ser. Y, y se queda con la herencia. Yo te obligo a aceptar. Que nos ponen un palo verde. <laughs> Entro con tu cadáver a buscar la plata, de una, ahí, sin, sin duda. Eh, y le pido que, que el... nos ayuden a Lucho, a Toto y a Seba que me ayuden a cargar con el cadáver. Mira, Andrea Pi, Pinavaria dice: no quedó claro si aceptó o no. Le digo, Andrea, ¿vos te pensás que yo estaría en el lugar que estoy si hubiese aceptado plata? En Wilde, a mí ni siquiera me ofrecen. Con eso García te digo. Es. Esto es como la droga. El oh. que vende droga sabe a, a quién va. Sabe a quién ofrecer y a quién no. Va a Obvio. No va al que le va a decir que no. Va al que le va a decir que sí. Esto es lo mismo. ¿Y si no le pasa como a Poli Yo sigo pensando que en algún momento vamos a poder ganar plata sin perder nuestra identidad y nuestra genuinidad, que es lo que nos llevó hasta acá. Lo que pasa es que es el camino más largo, eso sí, pero yo creo que también todos ustedes están acá poniendo un poco de corazón y por lo que sienten, por la pasión que tienen. Pero yo todavía creo que, como dijo Fer, en algún momento los buenos ganan. Creo eso y creo que nos lo merecemos también. Eh, también... Yo creo que los buenos no ganan, pero sí creo que podés vivir siendo bueno, siendo honesto y podés hacer las cosas bien. No, es capaz que ganamos porque somos los mejores, no me enojo. No porque somos buenos o malos. Vamos, todo, todo. Eh, vale. No, pero no en el hecho de ser bueno o malo. En el hecho de, 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 de muchas veces, no en el caso de este, te estoy diciendo en el hecho de transar con cosas que están prohibidas. Sí, pero después también el cargo de conciencia pesa mucho. Algunas personas capaz que no, no tienen cargo de conciencia, pero a otras les afecta de verdad. Yo, yo quiero dormir tranquilo por la noche después. Pero para eh, yo, yo, les voy a contar, yo les voy a contar una cosa que se van a reír, pero yo soy así. Yo en una época estaba vendiendo alcohol y me empezó a ir bien y decidí dejar de vender alcohol porque yo no quería ganar plata vendiendo alcohol a la gente. No quería hacer, pero bueno, era en mi filosofía. No digo que los demás la tengan que compartir. O sea, yo dije, yo cuando me muera quiero haber hecho en mi vida algo bueno. No, en, a, a ver, para otro vender alcohol no estará mal, pero yo sentía que estaba lucrando con un vicio y he hecho fiestas gigantescas y estaba atrás de barras y yo he tomado alcohol en algún momento también. No es que no lo hice, pero bueno, es mi... Mi manera de, de verlo, que no, no porque lo... A ver, eh, yo quería hacer algo copa, para mí el deporte es algo lindo, eh, le hace bien a las personas y por eso intento llevar adelante esto. Y hoy que estamos teniendo éxito, el éxito no se mide solo por la plata, ¿eh? Eh, el éxito para mí es otra cosa y creo que estamos teniendo éxito y creo que vamos a tener cada vez más éxito. Y yo estoy listo para no, no, no transar, eso, esa es mi idea. Es que si uno. A ver. Esto bueno, es eso lo arreglamos, no se preocupen, gente. El que quiera transar, hable conmigo. ¿eh? Yo <laughs> después lo acomodo a Diego, no hay problema. ¿Qué, Lucho? Esto es. Esto es eh, ¿Qué es lo que vos te llevas? O sea, ¿qué es lo que vos te llevas cuando te morís? ¿Qué te llevas? Si fuiste honesto, si fuiste derecho, te llevas cosas de honesto y de derecho. Si fuiste torcido, las caras hablan, muchachos. Miren las caras de la gente. Diego es el cachito vigil del tenis. <laughs> Espectacular. Comentarios están en otro nivel. Halcón 87. Bueno, muchachos, volvamos al tenis porque nos fuimos por la filosofía. Yo le digo a ustedes y le digo a todos los que nos están siguiendo que se viene un gran momento para ver a Tenis, se lo dije el otro día al Niño Maravilla, se lo digo a vos Lucho, te lo digo a Seba, al Toto, se viene un gran momento, yo creo que de acá en adelante van a venir cosas que ninguno de nosotros la esperamos, pero, pero van a llegar y estoy convencido, porque lo siento, porque lo veo, porque hoy estuve en la Blooming, estuve en la trinchera y es increíble cómo, cómo me trata la gente, los entrenadores. La, las chicas, la alegría que tenían, Lourdes, Guille, eh, Bea, a todos, y yo creo que, que costó, pero está, está viniendo la luz. En la cuarentena, Toto, tocamos la, el fondo, tocamos el fondo, Seba, y a Lucho también le digo que Lucho, Lucho fue la persona, te digo, de más me bancó en la cuarentena con lo vivos. bueno, Hans nunca me soltó la mano, ni Omar, Ajá. ni Raúl, pero Lucho arrancó conmigo con lo vivo eh, estábamos nada en pampa y la vía y empezamos y ahí empezó a mejorar a mejorar a mejorar y bueno y van a venir grandes momentos para Vía tenis y yo le agradezco también a todos los comentaristas porque vicente maría leslie el gato dani americana el ruso segovia y, y varios de los que están eh, nos bancan genuinamente y yo sé que, que en algún momento esto va a crecer y mucho y porque lo sé y voy a estar siempre agradecido a todos los que nos bancaron y, y a todos los que comparten esta filosofía. Van a ver que, lo que, que van a tener los buenos. ¿Sabes cuál es el tema que tiene eh, el tenis como particularidad? A mí el ambiente me encanta. Yo disfruto de estar en los torneos. Yo a veces, si voy a un torneo, ni miro los partidos. O sea, disfruto ah. de estar, de encontrarme con la gente. De, o sea, lo disfruto. Pero el, el tenis hoy que estoy como un poco más retrasado que toda la vida, pues ya hace 20 años que nunca paré, eh, también veo que el tenis también un poco excluye a la competencia. Entonces, como vos también sos un competidor, en cierto punto es difícil armarse, lo digo desde, desde el ámbito del jugador, desde el ámbito del... Periodista desde el ámbito del entrenador. Es prácticamente lo mismo, chicos. Todos tienen buena onda, todos tienen buena onda, pero si vos te fuiste un poquito y si podés estar un poco más lejos, y te digo mejor. Hay pocos tipos que se alegran con el éxito de otros, ¿eh? Sí. Cheers. Sí, sí. Yo, yo solo le voy a decir que hoy le hice una nota a Beatriz Adad Maya. Que es una jugadora de Brasil que juega un huevo, que le estaba diciendo a Lucho y está en la quali. Eh, no sé por qué, Lucho, después me vas a explicar. No sé qué hace en la quali vi a Don Maya, porque tiene nivel de top 50 del mundo, te lo digo, mirándola pegar y nada más. Y yo le hice una nota a ella cuando tenía 15 años en el sudamericano, que se jugó en el centro, en el círculo militar de Olivos y en el centro naval de Olivos, y nos reímos tanto en esa nota. Que se la, estaba con una chica que se llamaba Luana en ese momento y con Caro Meligeni Alves. Y eran chicas, y hicimos una nota para los programas de Bea Tenis, que en ese momento había un programa que yo hacía con Sugasti. Y hoy pa, han pasado, eh, le decía Lucho, 10 años o más, 12, Lucho, 13, no sé cuándo fue, creo que fue en, ah, fue en 2012. Y estamos, sí, 9 años. Y hoy me encontré con Bea y e hicimos una nota increíble. Y fue, fue espectacular porque. Justamente en la nota, ella, en la primera que le dice, no entendía nada, y hoy estaba hablando español. Me contó que tenía un montón de conocidos en Argentina porque muchos de sus entrenadores fueron argentinos, que amaba a Argentina, que se acordaba de la nota, y se dio una magia ahí en la charla que eso para mí no tiene precio. Eh, eh, más allá de como decís vos, Lucho, que puede haber gente que te envidie o que desee que te vaya mal, pero yo le digo, en la nota que le dice a Bea, y cómo se acordaba ella de ver a tenis y cómo charlamos, hubo magia, viste como que decís... Eh... Pero vos lo ves, eso es lo que vos te pasa con Maya, que a mí me pasa todo el tiempo con los chicos, porque yo imagínate que a Maya la conozco de los 12, 13 años y hoy veo una mujer, o sea, yo cuando la bueno, veo bien. sigo viendo una nena de 12 años, para bueno, mí no, ¿no? es 13, o sea, no me da esa sensación. Eh pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. El otro día, cuando terminó el programa, me mandó un mensaje Wally de agradecimiento. Y yo, en cierto punto, lo que pensaba, y yo digo, vos notás cuando las cosas vienen de buena onda, de compromiso, ¿me entendés? En el sentido de que, de que, que, que yo le había felicitado y no sé qué. Él lo nota. Y yo también lo noto a él. Mirá que... Yo no soy amigo de Wally, somos colegas. Pero está el que el que quiere que le vaya bien porque entendió, porque entendió que si a vos te va bien, a mí me va bien. Entendió como el metamensaje. Generalmente los entrenadores jóvenes, no sé si pasa con los periodistas, pero los entrenadores jóvenes eso lo entendieron. Los entrenadores viejos no lo entendieron todavía. Sacando tipos muy puntuales, que son tipos muy grandes. A nivel profesional y que están un poco más allá de todo, a mí no me da esa sensación. Los entrenadores jóvenes, por pues ya de la época de Wally, para mi lado, ya, ya entendieron que si no nos ayudamos un poco entre todos, viste la cosa no funciona. No sé si en el periodismo es igual. Yo no lo sé, eh, Lucho, pero te, te digo la verdad, yo tuve charlas con colegas de eh, periodistas y. y... Y yo siempre le digo lo mismo, y se lo decía el otro día a mi hermano y se lo contaba hoy a, a Gaby Marcus. Vea tenis para mí es, es como mi hijo, entonces eh, yo estoy dispuesto a morir por vea tenis, y eso es lo que la gente no entiende. O sea, a mí es algo que me atraviesa a nivel eh, pasional y de vida. A mí me pones a 500, 550 granaderos que me digan, Diego, vos tenés que hacer esto, y yo hago un gesto obsceno y le digo, díganme lo que quieran, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y, y es un poco lo, lo ¿entendés a dónde voy, Lucho? Más allá de que si existe o no envidia, y si existe o no alguien que le molesta o no le molesta lo que yo haga, yo voy a morir por voy a tener... Y no me importa, sin, sin perjudicar a otro, ¿me entendés, Lucho, a lo que voy? Porque creo que mis... que mis... que nosotros vivimos en un país que tiene la, la óptica cambiada, porque realmente es mucho más fácil ser honesto que ser deshonesto. Eso es, 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 es real. O sea, es mucho más fácil hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Es sí, mucho pero más fácil pero no en este la... país, Lucho, no en este país. Pero porque estamos nosotros mal. O sea, nosotros pensamos mal. Pensamos que no se puede, porque bueno, porque es un país que está torcido, pero bueno, eh, posiblemente con el tiempo y con la madurez. No demos cuenta que siendo piolas no no, no 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 se logran cosas se logran cosas haciendo las cosas por otra forma totalmente bueno yo les agradezco para cerrar un poco este tema yo empecé con esto como un sueño hace 15 años y hoy para mí ver un programa en YouTube con ustedes cuatro con ustedes tres y con el niño con Raúl con Hans y ver que vea tenis es un barco que va avanzando cada vez más miren si yo no voy a creer ahora si lo creí cuando estaba solo Ahora ustedes son como la materialización. Yo me acuerdo cuando apareció Toto y me decía, no, Diego, yo soy un chabón que hace notas. Y de repente Toto, un día habla y me dice, no, yo soy periodista, Diego. Y también soy profesor de tenis. Y Seba que te dice, no, y yo jugaba al tenis y lucho. No, y que los veía. Para mí es un playo sea, estar acá. Porque yo veía todos los videos de Bea Tennis. Un minuto con Bea Tenis, y, y los veía siempre y cada video que subían. Y los entrenamientos, no sé, subían entrenamientos de Federer. O los videos de Monfils y todo, es, es una locura. Y vos, cuando estás haciendo arte, Seba, que para mí es arte, ¿sí? viste como decía el otro día Wally, yo hago algo y ni idea que Wally lo miraba. Igual y Wally se guarda los programas de lo que nosotros hablamos y los mira. Igual y Wally es un tipo que sabe un huevo de tenis. ¿No un grosso, además. Y es un grosso, grosso y, el, y el chabón no se está escuchando. Por eso yo digo, eh, nos decía, che, no digan boludeces, porque a veces te tentás a decir boludeces y decís, te está viendo un tipo que es muy salado, lo mismo el Toto. Yo, a veces el Toto me pregunta, che, Diego, ¿cómo, cómo va Fran? Contame. Y yo, yo le estoy diciendo al Toto lo que veo de Fran en un partido, con lo que sabe el Toto de tenis. ¿Entendés? O sea, es una locura, pero evidentemente el Toto algo de lo que yo veo en el tenis al Toto le cierra. Más allá de que yo no me puedo comparar con el, to el Toto Serundo, ¿eh? Toto Rea es un monstruo también, pero, pero entienden a lo que voy. Es más del palo de, del periodismo como yo, y que Toto Cerundo te diga, che, contame cómo lo viste a Fran en tal momento, y yo, sí, sí, es regroso esto que me está pasando. Bueno, todo esto que me pasa para mí tiene una tendencia que va para arriba, y no los quiero aburrir más, pero eh, estoy muy contento y, y por eso digo, para mí vamos a ganar, como dice Fer, los buenos van a ganar y y el éxito lo estamos teniendo como dice Toto eh, solo falta que tengamos para comer pero ya lo vamos a tener para ver ya lo vamos a tener vamos a poder estar tranquilos estoy seguro pero porque... por eso pasa que uno se alegra es lo que, yo le, lo que yo le traté de decir a Wally por privado le digo por eso uno se alegra de él porque si él lo logró en su microclima con Fran con el Toto y la cuestión lo podemos lograr todos en cualquier cosa que emprendamos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Pero yo no sé si se acuerdan lo que, lo que yo le dije a ustedes. Para que pase eso, vos tenés que estar preparado también. Sí, no, y aparte, cuando vos cambiás envidia o, o ganas de que al otro le vaya llamar por, por alegrarte y ganas de que le vaya bien, vos también te transformás, es así. Yo te lo dije, Lucho, y vos. Estoy seguro que vas a volver a tener un jugador y un gran jugador y te, que te van a pasar las cosas que vos querés que te pasen. Es así, porque miralo a Wally, Wally en la cuarentena lo dijo, estaba vendiendo vinos y, y cosas a, a domicilio porque no tenía para, para, para poder comer. Y ahora Ajá. es el coach del año en menos de cuatro meses. Ojo que Wally nos dio bola y Lucho ya confirmó que cuando llegue ahí a la cima no iba a contestar el teléfono a Gateri. Ya lo confirmó. <laughs> Chiqueado eso. Pero Lucho es un amigo, Toto. Es un amigo. Yo, bueno, madre, no le creas madre. nada. No le creas nada Lucho. Te lo vas a Lucho. A cruzar lo a, te lo vas a cruzar a Cosima en las grandes ligas, Lucho. A Lucho lo conozco de hace mucho tiempo, igual que a Fer, igual que a Raúl. Eh, son amigos, además de compañeros. viste Son tipos de son Jedis, son Jedis. Son son eh, más allá de que Lucho se pueda enojar, además, yo sé lo que él me aprecia, yo sé lo que lo aprecio y yo sé quién es. Es así. Eh, eh, y son gente de buena, buena vibra y buena madera, y vas a ver que, que, que esto va a suceder. Chicos, volvamos al tenis porque, porque no hablamos nada de tenis y ya no. Volvamos a Baez. Sí, sí. Eh, pe, sí. Espera, en realidad quiero. Hablamos de Karatsev, Lucho, hablemos de Berev. Y, y después no, si y después nos metemos con Baez eh, Alexander Esberet se consagró campeón del ATP 500 de Acapulco, derrotó a Estefano Sisipas 6-4, 7-6-3, me tapó la boca porque yo pensé que, que la iba a pechar y además lo vimos a Sisipas arrancando mejor en la previa, todos pensaban que iba a ganar Sisipas, incluso en las apuestas y terminó ganando Esberet porque eh, Sisipas también tenía un head-to-head -head favorable y nos sorprende y Refuerza un poco la teoría de Lucho de que siempre dijo: Fíjate dónde está Berev jugando, no tan bien. Cuando juegue bien, a dónde va a estar Alexander Esberev. Lucho, es todo tuyo, Sverev, eh. Sí, no estamos descubriendo América. Son dos jugadorazos. Eh, a mí, un poco, la final me deja un poco el sabor amargo de que no, no, tiene, no tiene consistencia táctica. La final, ¿viste? Juegan por inspiración, pegan dos tiros, ganan el game, tiran dos afuera, pierden los games. Ni siquiera es un partido emocional, viste que puede decir bueno mm. arruga o, o es más por un tema de cada uno impone lo suyo y que sea lo que Dios quiera y ahí el tenis está perdiendo mucho en ese sentido en ese en ese hilo conceptual de, de unir los puntos. A, en, en pos de un fin. ¿Me entienden a dónde voy? El sí, concepto? 100%. ¿Vos querés decir? Es, es un poco lo que, lo que Juanma lleva a la máxima expresión. O sea, los puntos de Juanma valen 0,01 si los tomás de a uno, pero valen mucho si los tomás de a muchos. Entonces, eh, eso es un poco lo que esta generación intermedia para mí no logró entender y que los más jóvenes lo están entendiendo a la perfección. El mismo concepto que entiende Juanma lo entiende en otro nivel, Alcaraz para mí también. Eh, que están, tienen un master plan, tienen un, un, Exacto. Un, un plan que excede al punto en sí. Sí, eso, eso, eso es lo que te iba a decir, Lucho, justo te lo iba a decir y se lo abro, lo abro con Toto. El tema de que Federer, Djokovic, y Nadal, y si querés Murray, y después podemos seguir, pero ellos tienen una. salen al partido con un montón de posibles autopistas que pueden agarrar. Vos no lo, no lo matás en una. A Djokovic no lo matás en un tiro. Nunca lo vas a matar en un tiro. A Nadal tampoco, porque cuando Medvedev eh, le plantea el partido que le plantea en el US Open 2018 y. perdón, 2019, y Rafa reacciona, él, ellos tienen un máster, ellos hacen una obra de teatro cuando juegan, un, una obra maestra, y no, los vas a, no les vas a ganar en una vida. Y me da la sensación de que Berevic y Cipaz tienen un solo, un, una sola autopista, se la corres y, y como que se quedan sin nafta. Y, Ay, no, dicen... y, y, y tienen una sola autopista, pero tampoco se sabe cuál es. Porque vos agarrás y decís, ¿cuál es la autopista que te hace? Nadal, jugarte alto por revés. Es su primera autopista. ¿Cuál es la autopista que te hace Federer? O sea, te va a salir a jugar con el slice corto, después te juega a la derecha invertida sobre tu derecha. Más o menos siempre, ¿qué te hace Djokovic? Tijeras. Todos tienen como un master plan, ya que todo el mundo sabe. ¿Vos conocés cuál es el master plan de Sissipas? Para mí, Ronda. ¿Cómo? Ronda con ¿Cómo? la isla, es pura improvisación. Cosa... Para mí tiran tiros. O sea, es como tirar a un lugar con alta probabilidad de que entre. Y nada más. No, no, Esberev tiene un master plan, pero tiene uno. Si si paz, no. Pero Esberev, Esberev tiene el saque y la derecha. O sea, él plantea su saque, no perderlo y jugar ya desde. O sea, si entre, Si no es ace. La bola viene servida, se pone a dominar con la derecha porque sabe que de revés no la erra. Entonces trata de atacar invertido. Ese para mí es el plan, es básico, pero es el, Esberev tiene un plan. Si si juega más por racha, por talento, así es como que es más disperso. Pero lo que digo es que no sé si tiene mucho más que eso. Esberev te mete el partido en un freezer, trata de que vos no tengas sangre, se ponga todo frío, todo aburrido, nosotros nos pidamos el lado y él salga campeón. Pero hace... Diego, Diego. Eh, yo entiendo lo que vos decís. Tomemos tres Next Gen: Sissipas, Esberer, Yapo Balov y ¿Está? ¿Ustedes acuerdan una jugada de cada uno de ellos? Yo no. No, no. Ahora, yo me acuerdo de una de Djokovic, una de, de Federer, una de Nadal. Me las acuerdo. ¿Y vos no bueno, te acordás una jugada de, de, de Juan Macerúndolo? Yo desveré si me acuerdo. Eso porque los viste mil años jugar, Lucho. Adiós, coach. Nadal y Federer. Los vimos jugar en la tele hace 20 años que están jugando. No, pero te, lo, lo, tenías, lo tendrías que tener grabado igual. Por supuesto que, que cuanto más los ves jugar, más más lo tenés. Pero es como que en cierto punto juegan, juegan como más al espacio, me da la sensación, no al espacio exterior, al espacio libre. Eh... A ver, me da a entender como que, un poco coincidiendo con lo que dijo Diego del tema de la racha, como que van haciendo sus juegos o van planeando los partidos, depende de cómo se vienen sintiendo los últimos torneos o los últimos partidos. Dicen, bueno, vengo, vengo bien de tal forma, vengo bien jugando así, bueno, voy a tratar de mantenerlo y a, y a ver hasta dónde puedo llegar con este juego. Porque no, no les veo tampoco que tengan demasiada variedad a la hora de afrontar los partidos. Siempre es como, bueno, vas con lo mismo. Yo creo que si vas puede hacer lo que quiera dentro de una cancha. ¿eh? Sí, pero Para es como Chapovaló, esas... tiene tantas opciones que no, que no termina siendo es nada. Como... Bien. Es como, es como lo, el, el, las trillizas de oro de revés una mano. Sisipas, Yapovalov y, y Nitrov son las trillizas de oro, las, las tres flores de la costa. O sea, no, 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 no terminan nunca de, de tener un, un esquema. ¿Sabes la sensación que me da, Diego? Titsipas. Capaz que no, pero es una sensación que, que veo y noto yo. Yo, yo siento que eh, Titsipas... Como dice Lucho, tiene un talento que puede hacer lo que quiere. Y también coincido con lo que dijo Toto. Eh, con lo que dijo Toto. Pero para mí Tichipas no, no, no planifica los partidos. O sea, él no le importa el rival con quién va a jugar. Él va a salir y va a jugar a improvisar. No importa si juega contra Nadal. No se va a centrar a ver videos de Nadal. ¿Entendés? Si juega contra Federer, lo mismo. No va a haber videos de Federer. Él va a salir y va a hacer lo que él quiera. Y muchos de los jugadores nuevos le sueltan la mano a lo que es la táctica, a lo que es entender cómo juega el rival y juegan y salen y hacen lo que quieren ellos porque se siente que de esa forma pueden ganar y así les va porque no, todavía no han demostrado nada y los mismos de siempre ganan todos los torneos. Sí, Entonces, yo... digo, para mí Nadal, para mí Nadal te juega un torneo de dobles y se pone a ver videos de los doblistas con los que juega, eh para saber qué hacer, y estos chicos no esa es la gran diferencia Yo lo vi, yo lo vi a Nadal jugarle en la final de la Copa Davis a Pico Mónaco el primer set en la cancha a dos por hora, Lucho a dos por hora le jugó el primer set yo digo, esto parece un chiste o sea, le tiraba la bola para arriba sin peso, pero como si estuvieras en un interclube y era la final de la Copa Davis Argentina contra España en Sevilla Está bien, Nadal a Pico Monaco lo conoce de memoria. No me preguntes por qué se lo hizo, pero es como dice el Toto, se lo hizo porque seguramente sabía que a Pico le jodía ese juego. Y era Pico el que estaba enfrente. Y Nadal, vos decís, eran polvo de ladrillo. Es, hoy es 13 veces campeón de Roland Garros. Y el flaco se pone el overol y te juega como una señora más 70 con todo el respeto del club a Pico Mónaco en la final de la Copa de B. Andy Murray. La final, siempre digo lo mismo, la final de los Juegos Olímpicos contra del Potro. Del Potro venía intratable. ¿Qué hizo? Le salió a jugar con el like cortito el drop porque sabía que a Delpo le, cor le costaba correr para adelante, estaba cansado y la segunda bola le tira un drop, Murray. Y bueno, lo ves siempre a Murray tirando drop, pero el flaco dijo, esto es lo que le jode a Del Potro, a ese lugar voy. Estos tipos, Nadal, Federer, Djokovic, Murray. Tiene más de un plan. Djokovic también tiene el plan de la actuación. Ahora que no está Raúl, aprovecho. Empieza a hacer el show, que se desgarra, que, que se... Y, y está bien, es parte de su estrategia, pero no te va a... O sea, antes de ganarle a Djokovic lo tenés que matar como cinco veces. Y a Rafa lo mismo. Son tipos que, que salen a la cancha y saben que jugar al tenis no es solo tener un plan. Tenés que tener varios y tenés que saber reaccionar adentro de un partido. Y los grandes LAM, como siempre dice Lucho y Raúl, te dan, te dan más posibilidades y oportunidades de poder reaccionar en un partido por la longitud que tienen los mismos. Eso es ser pragmático. Okay. eso Que a mí me gusta esa palabra. Eso es ser pragmático, porque tienen más de un plan. Se adaptan al rival con el que van a jugar. Lo analizan. Y si Nadal le tiene que jugar 23.000 pelotas a Del Potro altas, por, por decirlo, eh, lo va a hacer, no tiene problema. Estos chicos, a mí me da la sensación, capaz que me equivoco, salen y no te ven un partido. O sea, yo creo que a Tichipas mañana le toca que hablamos de Karatsev todo el día hoy, y Tichipas no te va a mirar un partido de Karatsev. Capaz que no sabe si juega al revés una mano o al revés a dos manos y se va a tirar en el peloteo. Es que, en, p... realidad, es que en realidad o sea, de la Net -gen, como Lucho, como decías vos, de la Net -gen, son casi todos de jugar de su lado. El único que capaz yo le digo a Nechem porque son los que vienen después, ¿no? Pero el único que capaz de decir, bueno tiene un poco más de ajedrez es Medvedev es el único que sí bueno este juega es más ajedrecista es el único el resto pero qué pasa lo ves a Musetti Lucho, el otro día y el flaco viniendo de la quali y todos se prenden a ver los partidos ¿por qué? Porque el flaco plantea plantea hace jugar al otro los puntazos jugaron con Sissipas que jugó antes con, con, con Dimitrov. O sea, era, era un tipo que, que es un tipo, Musetti, que ya te pone la cancha picante. Lo mismo hace Nadal, lo mismo hace Murra y lo mismo hace Djokovic. Federer, dejémoslo de lado. Sí, pero vos fijate que el mismo Medved, que es un tipo más estratégico, no tiene una estrategia. Lo que tiene es una forma de jugar rara que justo calza. Pero a ver, eh, vos sabías que vos jugabas, eh, no sé, eh, tal jugador con tal jugador y le iba a hacer tal cosa. Vos sabías que Nadal jugaba contra Federer en ladrillo y Nadal iba a tirar 200 derechas por arriba del revés. Ya lo sabías. Con estos chicos no lo sabés. Ahora con los nuevos... Parece que viene de nuevo la onda, la onda vieja, ¿viste? Por eso yo digo que usan recetas antiguas. Porque un tipo como Musetti se le plantea a Diego, que es un jugador hecho y derecho, y que el tipo le juegue un revés por abajo con slice y un revés por arriba todo el partido, habla de un nivel de concentración que no sé si lo puede tener otro tipo, porque... Eso lo podría haber hecho Dimitrov hace 10 años y no lo hizo, chicos. Entonces, a eso es lo que voy. Estos pibes entendieron algo que los de la generación intermedia no, no entendieron nunca. Les voy a decir algo que los va a poner contentos: nota extraída del prestigioso sitio Punto de Break, que vamos a charlar en la mesa. El ranking NetShen, Sebastián Báez está entre los ocho mejores. Del ranking Netgen para jugar la final del Netgen, escucha esto Lucho, mm. de los ocho primeros hay dos italianos, dos norteamericanos y dos argentinos. Argentina mm. sigue prendida, sigue firme, sigue ilusionándonos. El uno es Félix Ollera Aliasim, que es el tipo que menos sabe a lo que juega de todo el tour para mí. El que menos sabe a lo que juega es Félix Ollera Alasim. El número 12 Yannick Sinner, que es un de la Netchen, un jugador muy ajedrecista, muy ajedrecista. El número 3 es Lorenzo Musetti. Aleacin tiene 20 años. Musetti y Yannick Sinner tienen 19. Ya estamos hablando de Musetti que escala hasta la tercera posición. Lucho, adivina quién es el cuarto, pero pensá, eh. No, no, no es el que vas a decir, es otro. No es argentino. El cuarto de, decime los primeros. De la Net 100, que son los jugadores que pueden estar clasificados para las finales de menores de 20 años, que más puntos cosecharon este año. Corda. Sí, eh. Señor. Eh. sí señor. Este es el pollo de Lucho. Este es el pollo eh. de Lucho. Pero Corda, yo soy el entrenador de Corda y ni voy al máster de la digo. Me voy de vacaciones para ir a jugar esa fantochada ahí a Italia, me voy de vacaciones. Es veré, una vez no lo jugó, decidió no jugarlo, está bien que estaba clasificado. Me encantaría verlo a Dardelli jugando este año por invitación el máster de Benexen. Pero no hay invitación, Lucho, son los ocho mejores. Sí, hay invitación, uno es un guayler. ¡Posta! ¿Y cómo entró Quincy? No, pero si pero no, no marcarían a ocho, Lucho, hay ocho. No. No, un, uno es Walker. Eh, yo sé que Quincy fue Walker seguro. Ajá. Después no sé si el año pasado hubo un Walker, pero, pero Quincy fue Walker seguro. Bueno, cinco, Hannibal, Juan Manuel, Hannibal Lecter Serúndolo, 19 años. Sexto, Tomás Macchac, 20. Séptimo, Sebastián Baez, 20. Y octavo, Brandon Nakajima. Brandon Nakajima. Juan Manuel Serúndolo, Lorenzo Musetti y Yannick Sinner compartieron siempre el circuito, Lucho. Sí, Nakajima tiene, eh, a ver, la misión de no ser el nuevo Donald Young, ¿no? Porque le dan white hasta para ir al baño. Entonces, sí, bueno. esto, en algún momento puede ser que se te vuelva en contra. Yo no lo veo a Nakajima con un plus de tenis tan alto, aunque es un gran jugador, como para aprovechar todos los beneficios que te da Estados Unidos. Ok, ok. Y hay un jugador que es Draper, que el Toto Cerundo lo siempre menciona. Draper, no es, se... Draper es un inglés zurdo que juega parecido. Al Quincy, si querés ponerlo. Medio más para adelante. Alto, saca muy bien. Un gran revés. Bueno, Dios, ¿lo tenés al 10 al del ranking por ahí? ¿Quién es? No, no tengo ni el 9. ¿eh? Yo llegué hasta el 8. Ah, bueno, Alcaraz, el más joven de todos esos. Olvidate, Oye. Alcaraz está adentro. Toto, no tengas ninguna duda. Oye. Si Alcaraz no clasifica al máster de menores, me bajo de la mesa, hablemos de tenis mira lo que te digo Alcaraz está troden está troden Alcaraz no no puede no entrar no puede entrar Lucho lo sabe se viene la gira de polvo ahora Toto el Toto se me congeló sí se congeló el Toto bueno sigamos eh, no Lucho Alcaraz ahora en la gira de polvo la, la prende fuego acordate lo que te digo Sí, pero eh, también hay que estar preparado de que te toque Nadal, Nadal, Nadal te sacó en tres primeras rondas y Alcaraz no va a ser no va a dejar de ser el jugador que es Porque eso no, le pasó, ya lo sé. Eso le pasó a Diego le pasó a Del Potro en su momento y bueno también hay que, hay que ver las posibilidades de, de que esas cosas pasen. Del Delpo tuvo mucha mala suerte con los sorteos 2006-2007 Tenía mucha mala suerte con los sorteos, incluso 2008, los años que empezó a ganar, también era... Vos sabés que eso es lo mejor que te puede pasar. Sí, para curtirte, pero en el momento no estaba bueno. Pero para, para agarrar ritmo y eso sí, porque yo me acuerdo que antes de que él empezara a ganar a, a, a los mejores, eh, bueno, el año de Australia. El año, el año que ganó el US Open en 2009 en Australia, eh, creo que Roger le ganó en 3 en y Delpo ganó 4 games nada más. Eh, era, era jodido, pero bueno, como dice Lucho, sirve para, para agarrar ritmo y después. Yo creo que cuando vos no tenés muchas chances de pasar rondas, te conviene perder con el mejor que tengas. ¿Me entienden el razonamiento? Sí, 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 sí obvio. O sea, a... si, si tu potencial es hacer segunda ronda, poneme en primera Federer y que me vea todo el mundo. Porque vos agarras, perdés tres, dos y tres Federer Me acuerdo a Gofán que le pasó eso. Por ejemplo, Roland Garros. Sí, ese Roland Garros que brilló. Y en cierto punto, viste, son buenas cartas de presentación que te pase eso cuando, cuando empezás. Yo les digo algo, chicos. Ojo en este Roland Garros. Ojo porque yo no sé si Juanma puede jugar la quali, pero yo te digo, yo cuando mire el cuadro de Roland Garros, después de mirar a Diokovic y a Nadal, yo miraría dónde cae Alcaraz, dónde cae Musetti, dónde cae Franz Cerúndolo, dónde si es que entran Baez, si es, va, dónde está Vagnis. Ojo que esta gira latinoamericana para mí va a impactar mucho en Roland Garros y en la gira de europea de polvo de ladrillo, ¿eh? porque hay un recambio que el ranking no está mostrando y hay mucha fuerza que viene de este lado, para Roland Garros ojo con los argentinos Fede ojo porque lo que pasa en esta gira no es casualidad, para mí vamos a tener un, muy, un Roland Garros muy interesante y con muchísimos batacazos si lo subo en Australia agárrense para la gira de polvo los batacazos que va a haber, eh el... Yo creo que los jugadores están en un proceso de embole ahora. Lo, lo sobre... Es como que, que este congelamiento del ranking les dio como una tranquilidad que el jugador de tenis no está acostumbrado a manejar. ¿Me entendés? El jugador de tenis vive todo el tiempo con que le sube el agua al bote, porque vos todas las semanas tenés que defender puntos, ganar puntos. Y esta tranquilidad los hizo como en cierto punto a los chicos más grandes a chancharse y no tener un objetivo claro. Por eso se bajan de Miami, más allá del tema económico. Se bajan porque realmente mucho que perder no tienen si no van, entonces ¿para qué se van a complicar la vida? Qué desastre lo del ranking, el que tomó la decisión de la del ranking del del 50% esta Lucho eh, va o salvo que quieran beneficiar a, a, la, a darle la posibilidad a las nuevas generaciones de poder jugar este tipo de torneos. Lucho puede ser eso también. No 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 pasa. Yo no creo que vaya por ahí. Pasa por, una, pasa por una cuestión de mantener el status quo y mantener el nivel de sponsoreo hasta que todo esto se normalice. Entonces hay que tratar de, 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 de como de guardar la tropa, preservarlos. Pero en esta, en esta preservación hay muchos jugadores que se volvieron muy poco competitivos en, en, este, en, en, en todo este periodo. Entonces, el ranking es absolutamente irreal. Es como si fuese un ranking de la asociación de tenis de 18 años, viste que no juega nadie y sos el número uno de 18 años y no, no le gana ni a los 20 primeros. Bueno, esto es lo mismo. O sea, llega un momento que... que... Que si, que si el ranking es una ficción, ya ranking no vale para nada. Porque vos pensás que en un contexto normal, Bagnis estaría 70 del mundo. Total. Y, y, y está a ciento y pico, ciento y cortos. Eh, ojo con Bagnis en Roland Garros, eh, si le toca un buen cuadro, ojo con Vagnis, ojo con Wagnis. Chicos, vamos a Sebastián Báez. ¿Se acuerdan el año pasado con el tema de Frank cuando ganó los tres Challengers? Lo que dijimos, Seba, dijimos, Fran, un tipo que gana tres Challengers está con nivel de top 50. Bueno, Sebastián Báez ganó dos. No fueron consecutivos porque en el medio hubo ATP, pero no es poco ganar dos Challengers en la gira de latinoamericana de polvo de ladrillo, Seba. No, mal, y le sienta muy bien Chile porque hicimos la transmisión del partido que le ganó a Fran. Y ahora también eh, hoy nos desayunamos. Que bueno, le ganó a Marcelo Tomás Barrios Vera, 6-3-7-6, y salió campeón del, del Challenger de Santiago. El segundo de Seba, que está teniendo un 2020 impresionante, estaba muy, muy emocionado al momento del festejo. Yo pude ver parte del partido, jugó muy sólido, jugó muy sólido el último tiebreak, y es, es un frontón, Vice. Es un frontón, es el frontón que, que está en el club, en cualquier club, es un frontón, es impresionante, me encanta cómo juega. Así que más que merecido y a nada de dar el salto ATP para mí. Lucho. Eh, la característica de BAE fue siempre la misma. Eh, a ver, si no tenés en claro... En quién invertir, comprar Baez que no te va a dejar en banda, se llama el, el concurso. Baez rinde muy bien en competencia. Le gusta a quien le guste. Rinde bien. Hace, hace lo que tiene que hacer. Aprovecha el hueco y cuando no te la querés, no lo querés ver, el tipo está levantando la copa. Le pasó toda la vida lo mismo. Eh, por ahí, por ser un chico bajito, no luce tanto, pero realmente es un competidor de la hostia, ¿viste? Es un tanque, es un tanque. Es, es, ¿Sería como, a ver, el canto más potente de, hacia el no hacer, Lucho, lo que dice el Toto? No. ¿No? No. Para mí, Baez hace mucho. ¿Seguro? Sí. ¿Pero no hace rara a sus rivales? Eh... Te diría que no. O okay. sea, te, te diría que es un tipo, es un tirador. Vález es un tirador. Es un tirador. Lo es, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, hoy se encuentra con otro tipo de realidad, que es que juega con jugadores que, le, que prácticamente lo superan en 20, 30 kilos. Entonces, ese tirador, que era en Junior, va a mutar. A un contragolpeador agresivo, con una especie de Hewitt, si te querés pensarlo así. Eh, un poquito más agresivo todavía. Pero, para mí, para es, mí es. No, pa, yo no, no te van con esa Lucho. Para mí es eh, la fuerza de Baez en la regularidad. Pero bueno, no, yo lo veo una mezcla entre el Peque y Cristian Garín. Bueno. cómo me gusta hacerte enojar. Puedo aportar. Dale, vení, sumate, Fer. Buenas noches a todos. Eh, sí, lo que pasa es que vos ahí me lo, o sea, me pones en la mezcla a, a Garín, y, y yo te puedo decir que Garín tiene poder de fuego, como para, como para no solo quedarse con el tema de la regularidad de ese babá, que me parece que es un poco lo que dice Lucho y que yo estoy de acuerdo. Que, que si bien es cierto que tiene un juego consistente y, 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 que, y, que, es, y que es un juego regular, pero en muchos casos busca ¿eh? ganar el punto, busca impactar la bola adelante. Lo que pasa es que también creo que además de la cuestión de que le da ventaja en peso, si querés decir de alguna manera, como decía Lucho, también como es, quizás no es, o sea, no, uno lo compara, no sé, lo ver que es un tipo de mide dos metros, del Potro, mide dos metros y ves jugadores de esta característica tirando y decís, acá tenés un tirador, ¿entendés? Pero ¿por qué? Porque se suma la, lo imponente de su cuestión física, que en Seba va, es que, que por ahí en el, en el peque, si, si fuese esa característica, no se nota tanto porque vos los ves, los ves por ahí no tan alto, por ahí no tan, digamos, no, no con tanto peso, y no parece, pero yo estoy de acuerdo con, con Lucho que me parece que, que, que Seba, además de sus regularidades, tiene otra característica muy importante mirá, que es buscar los puntos. Mirá, se me, se me acaba de iluminar el cerebro y seguramente Lucho se va a enojar. Pero, ¿sabes a quién se parece Baez? ¿A quién? A Willy Cañas, Lucho, a Willy Cañas. Vos no estás en pedo, vos no. estás en pedo. ¿Qué tomaste, Ginebra? <laughs> ¿Por qué no? Una derecha que domina, abre, se invierte y al revés lo fue. A... La derecha de Cañas tenía más peso, la derecha de, de, de Sebastián es más lineal, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, está, eh, no estamos coincidiendo mucho últimamente, Lucho. No, no pero... Y en, lo, el, y en lo conceptual tampoco, más allá de la cuestión técnica. O sea, eh, vos pensás que Baez juega muy cerca de la línea, juega mucho más lineal. De hecho, para ganarle lo tenés que sacar de la pelota de la altura de la cintura, porque en la pelota de la altura de la cintura domina muy bien, es una ola que viene muy rápida del otro lado. Pero para mí juega así de revés, de drive no sé si juega tan así. Para mí el drive cuando quiere lo juega profundo, curvado, pero bueno. Ponele. No, 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 voy, no voy a pelear más con Lucho. Yo lo firmé a Báez cuando tenía 10 años, ¿eh? no sé cuándo llegaste vos Lucho. Yo a Báez lo conocí de grande. Listo. De ahora te paso el informe que tengo desde los 10 años. No, no me interesa. Yo lo, yo, la primera vez que lo vi a Baez tenía 16 años. Bueno, yo lo vi crecer. Lo vi crecer y lo conozco desde que jugaba ahora, con los que. Tuviste, tuviste una suerte terrible. Con Comesania, con, con. En esa categoría, con, el, con Bruno Caula, con Zapito. Con el otro, ¿cómo se llamaba? Este... Ay, me, me olvidé. Jean Gess. ¿Y si ah, estás, tirando, estás tirando unos nombres, una banda. Y con el que siempre jugaba, France. Que France era más alto y a France lo perdimos, ¿no? France no, no sé dónde andará, pero entrenaban los dos con, con batata en el Parque Roca. Eh, Seba Báez y... Bueno, tenemos otro jugador nuevo para hablar y para ponernos contentos. Dos challengers de Sebastián Báez y un presente de locos. No se dio parciales para consagrarse campeón del challenger de Santiago. Tengo la ruta. A ver, Lucho, ¿qué te parece? 6-2-6-4 a Run vengándose de la derrota. Sí. 7-5-6-2 a Villanueva. Ese es el partido más fácil que en los papeles debería tener, tuvo en, el, en la ruta de, del campeón. 6-2-6-1 a Hugo Carabelli. Sí, lo cagó a palos. 6-1-7-6 a Varillas. Durísimo, Varillas es un jugadorazo. Varillas es un tipo para mí que ya tendría que estar top 100. ¿Posta? Sí. Y 6-3-7-6-4 a Tomás Barrios Vera. Barrios Vera es durísimo. Durísimo. Por ahí para mí Varillas es más jugador que, que Tomás, pero, pero es durísimo, durísimo. Y jugar en Chile contra él es durísimo. Sí, si bien el campeonato, digamos, se, se fabrica en, durante todo el, el cuadro, pero, pero me parece que esa, como dice Lucho, las esa semi con con varillas y la final con Barrios Vera es en donde está el, donde Seba pudo poner el sello de campeón. Bueno, además. Que lo logró, ¿no? Con el resultado, pero era como, es como, viste, cuando decís: Para ser campeón le tenés que ganar a este, le tenés que ganar a todo. Bueno, Seba le ganó a todo. Fer, para ser campeón. Oiga que ganar. Gana. Vamos, eh, vamos Lama, vamos Lama. Vamos Lama. Era... Bueno, eh, tenemos a Alan top 30, Seba. Eh, mayores subidas de la semana, 27 Alan Karatsev subió 15 posiciones, 52 Lloyd Harris subió 29 posiciones, 54 Dominic Kueffer te viene silbando bajito pero se viene colando bien y 94 top 100 Lorenzo Facha, locomotora de Facha, Lolo Musetti que Fernando lo bancó durante todo el torneo. Y llegó, llegó hasta semis, Fer. Sí, igual tiré, igual tiré una que... Yo sabía que si la tiraba me arriesgaba que no pase, como no pasó que dije que iba a ser campeón de Acapulco. Pero la verdad es que, que, que hice un torneazo. Sigo sosteniendo que el, el cascotazo que tiré de que le ganaba al P, que es una pelotudez supina, porque yo creo que hoy en día si juegan 10 partidos el P que le gana 9. Pero, eh, bueno, me parece que es una... Está empezando a ser una realidad Musetti, ¿no? De, de circuito ATP y, y a mí me encanta como juega. Honestamente me llega mucho más y me deja mucho más eh, tenísticamente Musetti que Alcaraz, sin con esto querer fabricar una grieta entre Musetti y Alcaraz, pero la verdad que son de los dos que más miro, de los que se vienen, y, y Musetti me, me llega más, me gusta más, qué sé yo, tiene, me genera un poco más de, de, de emoción que Alcaraz, más, más cosas, como quien dice. Stefano, si si en finales de ATP 500, Seba, esto es un tuit de Fer Murciego. No importa el lugar ni el rival. 2018 Barcelona perdió con Nadal. 2019 Dubai perdió con Federer. 2019, Beijing perdió con Tiem. 2020 Dubai perdió con Djokovic. 2020 Hamburgo perdió con Rublev. 2020 Acapulco perdió con Esverev. El Karma. Sí. Es, una, sí, sí. es una, una heladera marca Noblex, no Frost. Chifas. Vamos a decirlo así, sin vueltas. Eh. Aparte, agregarle además de la crítica que le hicimos, que no tiene táctica. Él sale a jugar a todos los rivales igual. Sale diciendo: Yo soy el mejor y si le voy a pegar la pelotita, y va a picar dos veces y voy a ganar el punto. O sea, no te va a analizar nunca un rival. Y bueno, así le irá, qué sé yo. Eh, los resultados están a la vista no sé cuántas finales nombraste puede perder la cuenta pero fueron muchísimas eh, y bueno es algo que tendrá que replantearse eh, no sé cómo estará la relación con el papá eh, que está mal de la cabeza lo va eso siempre lo decimos porque es una realidad eh, pero bueno tendrá que replantearse para mí Tichipas si necesita un entrenador que lo ponga en fila un cabeiro por ejemplo algo así pero Lucho, a Lucho hay, quieren, lo quieren enganchar con Kirgios. Ahí está la campaña, en, en los comentarios. Yo qué, digo, 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 qué lindo agarrar a Kirgios en este momento. Olvídate. Yo voy a decir algo para, para el Hablemos Sin Saber, para el, para el segmento Hablemos Sin Saber, les voy a afirmar algo. Me encanta. Rafael Nadal está mucho peor físicamente de lo que nosotros creemos y está mucho peor que Djokovic me estoy dando cuenta de eso porque sí, para mí también. Sí, Rafa perdió con Paz en el Australian Open no te lo va a decir de excusa porque no pone excusas perdió y es un caballero y te va a decir no me ganó porque jugó bien yo estaba infiltrado Rafa no está bien por eso se bajó de Miami por eso está esperando a ver qué pasa en la gira eh, de canchas lentas y no sé qué pasa Lucho que se está bajando tanta gente de Miami pero es tipo póngale la cola al chancho Voy a comprar algo al kiosco y me bajo de Miami, porque tenemos Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, después tenemos Monfils, Carrenio, Babrinka, Choric, Krajinovic, Guido Pela, Richard Gasquet, Nick Kirgios, Alejandro Davidovich, Joe Wilfred Songa, y parece, según dice Punto de Break, que van a venir más bajas de Miami. Es que Miami recrudeció mucho un poco las medidas de la burbuja y esto es un boicote encubierto de los jugadores hacia los premios. No, no, no me cabe la menor duda de eso porque no, no, no se admite que se bajen tanto los de arriba. Entonces hay algo ahí, oh. hay, hay algo raro con el torneo. ¿Quién queda de máximo preclasificado, Fer? Nuestro amigo Daniel, el terrible Medvedev. Y bueno, me parece que tiene absolutamente todo, es una verdad de pero lo que voy a decir, pero tiene todo para ganar, para, para, llevarse, para llevarse el título, pero bueno, ahí después va a estar la, la discusión, ¿no? que teníamos el año pasado en el US Open, que decíamos, bueno, pero el que sea campeón de US Open, ¿qué US Open va a ganar? Si no está Rafa, no está Federer, no está este, no está el otro, y acá en Miami como que pinta que, que, que va a ser lo mismo, entonces como un, como que Va a estar la discusión de si quitarle valor a, a, al título quien sea que lo gane. Yo todos, creo. todos, todos ahí me decían no es un US Open es un US Open. Es que a ver, yo a ver sin, sin salirme tanto de Miami pero lo que pasa Lucho es que hoy nosotros ponele de team de team podemos decir bueno la verdad es que, que puede buscar ganar Roland Garros o la Girard Nadie se acuerda el nadie se acuerda del US Open de team nadie pero mira chicos, él, chicos sí. perdón sí, no, nos ahí, no nos vamos no nos vamos no nos vamos no ahí. no pero, pero Fer también tiene que ver perdón no pero tiene que ver lo que decíamos el otro día con Seba de, el tema calendario vos estás en Europa ahora bueno en Asia pero pero sabes que viene la gira de polvo en Europa Lucho te vas a ir a Miami por un torneo y volver o sea no digo que que a ver no digo que no lo hagan pero en esta época de pandemia con el tema que hay con el recrudecimiento del COVID y demás. Si medio querés armar tu calendario bien te que, y hacerlo prolijo, te quedás en Europa, te tomás unos días, te pones a entrenar, lo llamás al amigo Stan Babrinka, le decís, che Stan, está para que alquilemos una horita ahí de polvo de ladrillo en Monte Carlo, dale, vamos, jugamos un rato ahí, comemos un asado y nos preparamos para la gira de polvo de Miami. Quedó medio atrás mano, te tenés que ir a América, para nosotros está acá. Pero para los otros no está acá. Yo creo que, que, que pasa un poco por ahí también. Sí, no, no, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Quedó, quedó muy solo los que no fueron a Acapulco. En total, Mural, a, total. a Miami por el torneo solo. Total, total. Así que bueno, ya tenemos Miami y ahora voy a tirar una panquequeada al aire Fer que es peque ni se te ocurra bajarte de Miami. Porque no, no hay oportunidades. Y bueno, pero hay Ahora, un... ah, ahora hay oportunidades. ¿Cuál es, bueno, Diego? ¿Un premio que tiene oportunidad? No, pero es, eh, escúchame, Seba, tenemos un Masters Mill con premios de Master 1000. Que parece TP500. No, premios. Bajate no. del vivo, ¿Qué? Diego, bajate del vivo. Ayer me dijiste, no, Hans, el peque no, que se tiene que concentrar en el polvo, no sé qué, y ahora agárrense con el peque en Miami. No, 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 no entendés lo que te digo, Hans. No, 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 no. Pero me los premios no son iguales. Me expresé, o sea. mal, me expresé mal, me es expresé mal. Es una oportunidad de ganar plata en premios y puntos para el ranking en un torneo que no lo juegan. 20 tipos que están top 50 a eso y Diego, a... Diego defiende poco por eso Miami. te digo pero yo lo que decía el calendario es bueno armar el calendario pensando en pueblo de ladrillo pero esto es una oportunidad se va pues no juega sí, Federer yo. no juega Djokovic no juega Nadal no juega Tiem imagínate el Peke. Pará para entonces si vos estás diciendo esto vos querés decir que si a Miami jugó, iban a jugar todos vos le hubiese dicho al Pe no Peque Quédate allá. No, ahora puedo jugar a Acapulco, pero si no lo hubiese dicho, no, Miami no y si andate a Europa. Y ¿Eso lo hubiese dicho? No es una locura, pero está bien. Para mí es una locura. Yo lo hubiese dicho eso. No es una, dicho ah, es una es locura. Es una locura porque. Fer. Sí, pero es una locura porque aunque vos tuvieses esos top 50, vos decir que no estás jugando, el que está en condiciones de ganarle a esos top 50 para aunque sea. Que están entre los ocho mejores del torneo. Bueno, eso ¿Y por... ¿Y por qué, qué no van? ¿Y por qué no van, Fer? Está bien. No más a favor del P, que ahora que no van pero lo que te digo es fuesen o no el peque está en condiciones de mínimamente si más o menos juega bien están entre los ocho mejores estén esos top 50 o bueno, si no están ni hablemos pero si están también y es y es una manera de sumar puntos pero bueno es lo que decíamos la otra vez que chao. nosotros tendríamos, nosotros teníamos que haber pedido a pe la en si a miami este año Sí, no sabes que fue, fue Villemur y lo rebotaron cómo lo rebotaron o sea nosotros nos acreditamos virtualmente el Toto y el niño maravilla Villemur pidió presencial se la pedimos de bea tenis fue a Miami y le, le dijo recién la mina no no puedes entrar igual bueno, sí porque está medio picante allá la cosa igual para mí yo digo eh, al margen de Miami de que se fue Keychain perdió toda perdió la margen, mística Sí, eh, olvídate. Pero Villemor ¿no? puede sacar una entrada e ir a verlo. Y Lo va a hacer Hans. Bueno, listo. que genera magia, Seba? Ahora es sí, un, sí, un sí. estadio de. ¿Qué es eso? No sé ni qué. Hard Rock. No, no, un café, no, Walt. Claro. El Hard Rock de Puerto Madero. Claro, sí, sí, tal cual. Lucho, te, te meto un poco en la Blooming, que hoy estuve ahí, me, le, la pasé muy bien, filmé videos, saqué fotos. A mí, me hubiese, a mí me hubiese gustado estar también. Ya lo sé, Lucho, voy a tratar de compartir todo lo que vi. No, no, no es de a mí malo. también, a mí también. Me ah. tuve que hacer un isopado. El hisopado chino y el normal, Lucho. El chino, el chino por gusto, lo hiciste. Oh. Ah. No, no, me dijeron que, que tenía que hacer el isopado chino y me caigo del bocho, lo llamo a Juli, y que es mi, mi socio en los torneos, Juli Mentana, y me dice, me, dijo, me dio unas palabras motivadoras tipo Brayhart, me dijo... Diego, vos dejaste tu vida por ver tenis, ¿te vas a chicar ahora? ¿Te vas a perder un doble 25 por no ir a hacerte el hisopado? Andá y mete el grito del vikingo y entrá a la carpa y dicho y hecho lo hice. ¿Y te dio negativo? Negativo. Vamos. ¿Tenías claro. alguna duda, Grande? ¿Tenías alguna duda? Un 2%. Hijo de ¿Cómo me soltás la mano con el COVID? Es impresionante. No, bro, porque a mí también me puede pasar. Hoy yo estuve en un, en un evento de un montón de gente y qué sé yo si yo me contagié, pero ya estamos jugados. A mí no, Nanda, a mí no, porque la, está todo acá en el bocho, positivismo, trinchera. No me puedo enfermar ahora, no me puedo enfermar ahora. Olvídate. Es el momento. Ahora conseguimos un esposo de un millón de dólares y vos entubado en el hospital clínica. rendir ¿Qué va a pasar eso, Lucho. Va a pasar eso. Cuando nos frescan, es que no vamos a poder aceptarlo. Lucho, sabe algo. En la, en la cabina, de, en donde se pilotea el avión, está, estoy yo, Raúl. Estamos bastante cubiertos, pero si caen, palmas en el, el piloto y el copiloto, vas a agarrar vos los controles. No me lo, no lo torties ahí al, al Airbus 380 a los dos minutos. No te la pongas contra la primera montaña que aparezca, Lucho, por favor. No, 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 vos, ¿Vos, quedate, vos quedate tranquilo. Alerta Cotolengo, alerta Cotolengo no. Lucho, te veo no. intenciones de Cotolenguear. Vos quedate tranquilo, que yo te lo resuelvo. Bueno. <laughs> Sos el tercer piloto comandante. Les decía que en la Blooming, que hoy estuve, que está bárbara el Buenos Aires, está, te juro, me encanta. Y le, a ver, vamos a ser honestos. Nosotros tenemos muchísima trinchera, yo conozco al 80% de las chicas que están en el cuadro, no a las más chicas. Hoy conocí, a ver, Carla Marcus, había jugado el G3 cuando lo hicimos, pero está más grande. Hablé con Carla Marcus, hablé con la chica que nos mencionó Mariana Díaz Oliva en el vivo, ¿te acordás, Eva? Que habló de una chica, sí. Lucía Peire. Lucía Peire, sí, Peire. Peire. Sí sí hablo ¿Tenés de ¿Tienes Lucho? Sí, fui, viajé como a cinco torneos con no, él. Dale, no, te hagas, cachero? Luciano, no la conoces. Pero vos me estás cargando. Estuve sí, en la Paraguay, no, no, sí. para ganó los ITF de Paraguay, ella ganó, y a Boyan ganó lo de varones. ¿Te gusta? Es bueno, padre, vive en Alicante, entrena con Mariano Campos, Casa 37. Vamos. ¿Lucho, Lucho te gusta? ¿Juega bien? Sí, juega bien. Bueno, y estuve con Zafrariaga, no, eh, otra de la edad, otra de la edad, rubia de ojos claros, Lucho. No conozco muchas de esa edad, conozco, las que, juega, conozco las que juegan ITF, no, 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 las chicas chicas no, todavía. le me... dice, estuve con, para que también las conozcan, porque está bueno contar de las chicas. Estuve con Marcus, Marcus Carla, la hija de Gaby, que estaba Gaby, Cafarena, Lucho. No la conozco, no la vi. Julia Cafarena y Lucía Peiré. A Lucía sí, porque Lucía juega mucho afuera. Y, y bueno, te contaba, es la que, que ganaba los, los ITF cuando ganaba Valerio. Entonces, eh, compartimos varios torneos juntos y aparte la entrena Rubén Ramírez Hidalgo y Mariano Campos. Bueno, entro a la cancha de práctica. Estaban practicando, había, se congestionó la cancha de práctica, Lucho, porque justo es domingo, el Buenos Aires hasta las manos, estaban usando ocho canchas para el torneo, porque la clasificación era interminable, y solo tenían de práctica el Curt Central. Fer, imagínate, diez y media de la mañana había 35 jugadoras, más los entrenadores tratando de entrar al Curt Central, que después se fue solucionando, pero de repente apareció Alejandro Falla, que lo reconoció enseguida y lo saludé con esta chica eh, muy bonita que tiene muy lindos golpes que se llama Emi Arango que yo la había visto en la serie de FedCup de Argentina con Colombia y es como que tenía pinta de galáctica Lucho pero se quedó esa chica sí sí era una de las, de las promesas de IMG y y no, 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 no cumplió las expectativas. No, no la viene el, el. ¿Qué está? ¿El ¿Juega Quali o no? ¿Cuali, cuali? Ah, Pero bueno. Lucho, ya tiramos la toalla con 20 años, no? No, es una chica de 20 años que está, debe estar 4.50, más o menos, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que es una chica que ya tendría que estar top 100 con la manija que tuvo. Ya tendría que estar top 100. Tiene el físico ideal para jugar al tenis. Va, en realidad, no sé si para jugar el tenis de hoy. ¿Sabes de qué me di cuenta? Lucho, vos me vas a bancar en esto, creo. Que ponele Bea Dad Maya, siempre fue grandota, es más alta que yo. Tiene unas piernas que son, es un tractor. Sí, y, sí, calza 42. Y creo, <laughs> Lucho, creo que, que el tenis de mujeres a, grandes, a gran altura. Me parece que hay muchas de esas, ¿o no? Sí, pero está, está el, el biotipo de, de, de Bea está, de, está en retirada. ¿eh? Eh, de hecho, para que te des una idea, Arango juega más a Bartignano al tenis. Sí. Y es un poco lo que se viene ahora, digamos, que es seguir el camino a Barti, ¿no? es como un poco eso, viene de la mano de Barty, Andrescu y Podorovka digamos ¿Pero sabes eh... qué me llamó la atención de Arango? Eh, que tal vez no me cerró tanto para el polvo, Lucho que juega bastante lineal, juega rápido por abajo y me, me parece que por ahí debe jugar mejor en cemento, vos la conocés más, la vi jugando demasiado poco trincherístico lo que hizo hoy ¿me seguís? Sí, lo que pasa es que en las chicas no vas a encontrar jugadoras con muchas curvas, ¿eh? ni, siquiera en, ni siquiera en Mendró. Nadie. Sí. No, y... pero nadie tampoco es que te no. juega con una curva de locos. Claro. No, eso es cierto. O sea, es muy Ahí difícil. Ahí la, la tenés a Seguel, a Dani Seguel. Dani juega con, con mucha derecha. Una derecha con parábola muy cerrada. Eh, ahí, ahí tenés una que, que podés encontrar así con un muy de polvo de ladrillo, digamos. Sí, pero es cierto que son pocas. ¿Puedo hacer una pregunta de la Blooming? Ah, lo que quieras, preguntame lo que quieras porque estuve ahí. Vos, eh, porque la semana pasada me, lle me llegó, no, leí la información. hablame de Caro Monet. No la vi No, porque me dijiste preguntar lo que quiera. Bueno, pero vos, vos sabés Dónde vamos a apretar la llaga, Lucho ¿eh? <laughs> Tenía 64 partidos De Quali Dale, no, seguí, seguí, Fer, seguí, seguí No, quería Saber, porque leí en la semana Bueno, que Bullard no viene Pero también leí que Paula no va a jugar Paula no juega Se sabe el motivo, se puede decir O mejor no hablar de ciertas cosas no, no lo sé, yo no lo sé, ah, pero no, ya ¿sabes? avisó que se bajaba, ¿no? Sí, iba a venir y no viene. No lo no. sé. Rarísimo, igual. Una lástima. Yo, la verdad, que. No, no por nada, ¿eh? No, no estoy diciendo nada, nada en especial ni nada, pero hubiese estado bueno que. No, bueno, ¿era una gran oportunidad o no? Eso querés Que venga. Decir. Sí, que venga como para otra vez, como reconectar. Si viene en el torneo, no va a haber gente y demás, pero por menos para reconectar acá en un torneo en Argentina, que además, bueno, Paula no está viviendo acá, entonces es eh, medio que se, se no, no, sé si es que se perdió ese contacto, pero pues, estaba, a mí, yo cuando me enteré que iba a jugar, eh, además de bullar, bueno, y demás, que al final después no se dio, me me, daba, me me generaba mucha expectativa y satisfacción de que Paula pudiese venir a jugar a Argentina y, y bueno, después de enterarme que no, nada, me dio, me dio lástima la verdad, una pena. Hubiese sido un gran torneo para, para Paula. ¿eh? Sí, sí. Está lindo, está linda está linda la cancha, la, la bola corre, está trincherístico, está sexto, está lindo. ¿Cómo me gusta el Buenos Aires? ¿Cómo banco al Buenos Aires la un tenis club? Lucho, háblame de Leila Fernández, que se acaba, se acaba con 18 años de consagrar campeona del torneo abierto GNP Seguros de Monterrey. ¿Quién es Leila con H Fernández? Es una chica que todos me dijeron cuando yo le dije, "Ojo con Leila Fernández en Use Open." Y todos ustedes me dicen, "No, no va a ganar Use Open." Y yo le digo, "No es para ganar Use Open, es para tenerla en cuenta, como a Michino, a Misimova." Y me boludean. Y ahora gana y me dicen que hable. Yo ahora te tendría que agarrar y decir por qué no se dan todos a la conchinchina. Pero no. Voy Pero a... Lucho, ¿sabes qué? Yo, como, como buen piloto y buen comandante, hacer... cosa que vos no haces, ni hace Lu, ni hace el Toto, ni hace Raúl, sí se va a Genova, que es de mi equipo. Y Fer... a Fernando lo he visto panquequear muchas veces. ¿Sabes qué te digo yo cuando decís esto? ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Qué Tenías me... razón. Tenías razón. Obvio. No te digo, sí, pero dijiste que va a brincar. Te digo, tenés 90, razón, Lucho. El 90%. Yo de Babrinka jamás te dije nada. Tenés razón. Tenés razón también. Tenés razón también. Es que tengo razón en el 80% de las veces. Tengo un margen de 20% para que me consideren humano. Mirá que me han pegado el Niño Maravilla, me han hecho bullying con Nande, con Raúl, y yo te doy la derecha, Lucho, lo dijiste. Lo dijiste. Después se sumó el Niño Maravilla que se la adjudica a él a Leila Fernández y que se la adjudique, pero que me cambie el subtítulo de la nota eso lo que quería preguntar por favor, porque la <laughs> gente me llama y dice, cómo puede ser que escribas así se <laughs> solucionó el problema Lucho, todavía. Lucho te voy a decir algo yo, a mí podés acusarme de cualquier cosa, menos de copiar o robar ideas, que el otro día lo hiciste y eso te lo voy a discutir siempre, porque no, no es mi esencia pero hay gente que está agarrando tus discursos y, a, y apropiándose de cosas que decís vos que en la nebulosa no se notan. No entiendo, ¿cómo que? No, como esto del Niño Maravilla, que ahora dice que él es fanático de Leila Fernández o que la vio venir, y el primero que la mencionó acá fue Luciano no Sí, igual, yo eso lo puedo llegar a compartir. O sea, eso okay. yo no tengo problema. Si la, el si, tema lo si, son si los subtítulos. Lo, a mí lo que me molesta es el subtítulo. Claro. Porque a, a hoy me llamaron por teléfono y me dicen: uh, dice, Che, ¿estás escribiendo en jeringoso? ¿Ve a tenis? Así me dijeron. Qué locura. Hablame de Leila Fernández, Lucho. Es una zurdita canadiense. Creo que los padres son eh, ecuatorianos, si no me equivoco. Y juega lindo. No para crack. Olvídense. No, no para crack, pero bueno indudablemente va sumando. Gracias, Lucho. Pensé, eh, hiciste la verdad el discurso, después del discurso del rey, le, la pasada más impresionante que escuché en el Hablemos de tenis de una, de un, de una jugadora. Un, me, me, al borde de las lágrimas. Es que no hay mucho para hablar, porque tampoco te transmite demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Si quieres, si un... historia. Pero... No, no, invest... Igual. no Bueno, Igual... O sea, Te puedo eh, decir que eh, estuvo secuestrada con la farta. Claro. De Pero es mentira. Es mentira. <laughs> Qué locura. No, igual yo estoy un poco podrido, la verdad. O sea, la difamación que me pegas Diego, no tiene nombre. O sea, me decís que estoy en el podio de las panquequeadas. Yo jamás panquequé en mi vida. Es un papelón. Y no sé por qué siempre la, la leo de rebote, porque yo sé que en realidad, digamos, te referís a otras personas, pero siempre yo la leo de rebote, y la verdad que no sé por qué, pues. O sea, yo me la banco como un campeón. yo un muchacho, acá perdí como la guerra con el veré el año pasado, que lo bancaba todo, y perdí, más solo que loco malo estaba, perdí, y me la banqué como un campeón, y acá me acusan, boludo, no, no Ayer siento? ganó Fer. Mirá que, mirá que voy, a, voy a empezar a mostrar mirado oscuro, eh, como para que Lucho Cuando te enojaste, tranquilo. cuando te a enojaste a con a... Feder, fue buenísimo, Fer. Sí, fue buenísimo. Voy a empezar fue a poner como mostrar los niños se... Ayer en la transmisión, Seba dijo de los niños que se chocaban oh. los árboles. Fue ¿Cuándo, lo ¿Cuándo se enojó, Fer? No sé cuándo se enojó. Sí, una vez no se enojó estás? con Feder. Sí, sí. no no... Lucho no estaba. Se sí, no, sí que estaba. Que Lucho, ¿Sí? Me decía, me Lucho me decía. Lucho me dijo algo así como Ah, cuando discutíamos lo de Sampra y Agassi y que yo le hice nada, y yo le dije nada, pero a ver si es mucho más icónico. Y Lucho me dijo nada, si vos pensás eso, me dijo algo así como ah, no, no entendés verdad. nada, no sé qué. Y después saltó lo de los 200 gramos de mortadela en el chino, ¿no? Lucho se va a acordar. Pero ese Lucho es mi máximo nivel de enojo, yo de ahí no paso. No a ver, te voy a hacer una pregunta que se habló ayer en la mesa y te tenemos que tener respeto. ¿Sí? Algunos osaron decir que sos kirchnerista. y, y Hans, Hans no, dijo no, que no. No, de ninguna manera. En los no, comentarios, no, no. en los comentarios. Voy, ahí eh, es que Diego altera ¿Vale? las palabras. Vos tenés que aprender a, a no alterar el sentido de las cosas cuando las decís. ¿No dijeron eso? No, yo dijeron, pregunté Lucho? si vos eras kinerista y me dijeron que no, que eras radical. Pero una cosa es que digas: Yo. una persona Diego? preguntó si Fernando es kinerista, y o ah. una persona dijo que Fernando es kinerista. Fer llame María entonces ¿qué, qué, qué es lo que querés saber si sos kirchnerista no o si... sos radical sí aunque en este momento estoy medio desilusionado en general con todo pero ponele que sí sí pero no tenés es lo que yo digamos. dije que para mí eh... era el radicalismo sí la verdad es que siempre la verdad es que siempre voté al radicalismo pero ahora estoy en un momento de impasse con la política medio ahí está Pasa por otro lado la vida, la entendí de esa manera, y, pero, pero sí, a la hora de votar, sí, voto al radicalismo, sí, sí, claro. Buenísimo, gracias, era solo para saber eso. Chicos, gracias. ha sido un gran programa, ha sido una gran transmisión la de ayer. Se vienen los challengers de Lille, de Lugano y de Sadar. ¿Estos son en polvo de ladrillo, Lucho? No sé, no te sé decir. Los Lugano, digo. seguramente los italianos son polvo de ladrillo. No, en el norte, pues. no, no, Lugano de Italia. Lugano es en Suiza, Lugano es en Suiza. Lugano, claro. que Italia. Lugano, Lugano, Suiza es verdad. Sí, sí. Pero hay un lugar italiano. Sí, Se sí, pero tenés que hacer los highlights. Tenés que hacer los highlights de Amuy y geografía. Sí, 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 Recoged sí, no. todo eso sí. y metelo, porque va. Todos los errores de geografía. Ah, aparte, lo primero, la primera lección es determinar el concepto de ciudad, país, continente. Sí. Una vez que tengas identificado esos conceptos, empezamos con la particularidad. Pero, ¿sabes la qué pasa? Muy heavy, no me acuerdo cuál. Sí, sí, escuché, el de Asia. El de Asia, el de Asia, es verdad. Doha, Doha. Doha, que dijiste sí. que doja era, en no Europa, sé qué. Dije, que dije. Doha, ah, Europa. Europa. Doha, Europa. Sí. Pero escucharme, el hubo. challenger de, de, de se llama. Yo te digo. Cita di Lugano, es italiano ese nombre. Bueno, no escuchá. Pero vos no sabés que en Suiza los cantones de abajo son italianos? Mucha. Bueno, ¿tenés pero idea vos... que es un. Pará, ¿tenés idea que es un cantón? Te, te voy a responder, Lucho. Ay, qué la, miedo. La anterior pregunta, pero haceme la anterior. Eh, no, que los can... vale. no, no sé cuál era la pregunta anterior. Que si vos no tenés idea que en el sur de Suiza. ¿Hay cantones italianos? Sí. No. Sí, sí. Sí, se fue, Segunda la pregunta. Fe. ¿Tenés idea que es un cantón? Hay un barrio privado acá que se llama El Cantón, cerca de, de Zona Norte. Calculo, el, ca el Cantor se llama. ¿Calculo que será como algo que tenga que ver con un río? No, Diego. No. Es como si sería un municipio. Claro. Diego, vos, ¿Viste que vos pediste lado ayer? Sí. Bueno, me acaba de llegar la pizza. <laughs> ah, me tengo que bajar porque están repartiendo abajo en el piso nuevo. Andá, 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 Seba, andá, andá, tranquilo. Gracias, Seba. Bueno, gracias. Tenemos que, tenemos que refinar, reafirmar esos conceptos, digo, porque si no, es difícil mantener un diálogo. Es ¿entendés? imposible, Lucho. Lucho, un día tenemos que hacer una encuesta al aire, yo no tengo problema, porque voy siempre con la verdad, sobre geografía y vos me preguntás. Cosas de geografía. Yo de geografía sé mucho, así que quiero participar porque soy muy bueno en geografía. Puedo hacer una... Puedo hacer una te, primero, antes, antes de, que, de que nos vayamos a comer, te digo que Lil es indoor Hard. Lugano es indoor Hard. Y Sadar, que es el otro que se juega, es Polvo de Ladrillo al aire libre. Y la pregunta que tengo para hacer es: ¿En algún momento va a volver el rinconcito técnico de Lucho Cadeiro Que es, es la me, fue la mejor sección de la cuarentena, pero. Sí, me lo dijo Fer. Me lo dijo Fer. Cuando hicimos escuelas. Lejos. No, lejos. Lucho, además hicimos la, la charla de, de las leyes del tenis y no la terminamos. Esa, esa fue extraordinaria. Porque en ese momento teníamos una hora de vivo en Instagram que claro. lo pagábamos en dólares y nos quedamos sin patas. Hans, ¿te acordás? Esa, esa fue extraordinaria, un domingo, no me olvido más. Los reyes se fue una locura, eso tiene que volver. Yo no entendí nada de lo que explicó Lucho, pero lo banqué a full. O sea, puse que compraba Luchos en la bolsa, pero no entendí nada de lo que explicó. De las diagonales, nada, no entendí nada. Pero a la gente le encantó... No puede ser que no entiendas cosas básicas. <risa> <risa> porque cuando... <laughs> No, sí, boludo, me estás le estás pegando ver, en el piso, escuchado. Lucho. No, no, pues yo soy, yo soy un. Eh, cuando encuesto soy un dispara, Hago disparadores, muchas veces claro, me escucho no lo Estás que... en otro rol, no en el rol de entendedor. No, no era, no era el del alumno. Intentaba hacerte hablar para que los alumnos entiendan. Igual estaría bueno que puedas seguir el hilo de la conversación para que se enriquezca. Necesito eh, obtener un poco más de cultura general, para seguir conversaciones, Lucho. La primera Uy. regla de la cultura, ¿cuál es? Estudiar lengua. No, la sencillez, la discreción. Quedarte casado. Y te voy a dejar la última para que la averigües. Eso si, vos de la querés, si vos querés ser una persona de bien, tenés que manejar estos tres conceptos. La sencillez... La discreción, y el tercero te lo digo, en el del próximo programa. La humildad. Es parte de la sencillez. Tenés la razón. La humildad no es una cualidad positiva. Sencillez, discreción ¿Por y saber escuchar. Humilde es, el humilde es carente. El sencillo no es carente. ¿Me entendés? Y no, no, no carece y es sencillo. O sea, esa es la... Te felicito por no volver... Discreción, humildad y la tercera no te la voy a decir, te la voy a decir en el próximo programa. Para que <laughs> cada día... O sea, aprenda algo el, nuevo. El pan chibáñez que nosotros queremos en esta <laughs> que te enriquezcas como conductor y termine siendo como una especie de ícono de sabiduría. Gracias, Lucho. Gracias, Fer. Gracias a todos los comentaristas. Gracias, Hans. Gracias, a Omar. Gracias a la Blooming Cup. Gracias a la trinchera. Gracias a toda la gente que ama y que tiene pasión por el tenis. Esto es Hablemos de Tenis. Nos volvemos a ver el martes a las 20 horas. Mañana me vuelvo a la trinchera con Omar. Hans, cerrame la 8. Vamos a comer. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias. Esto fue Hablemos de Tenis desde la trinchera. Esto.